Hola, muy buenas noches. Les saluda su amiga Rosa Último Lamento. Estamos ahora, me tocó a mí. Esperamos de que todo salga bien. Tenemos una entrevista súper buena con nuestro amigo Bronco Investigaciones Paranormales. Y pues vamos a esperar que se siga juntando gente para poder empezar y que llegue nuestro invitado. Y pues a ver cómo nos va. Todos ustedes conocen a Bronco, saben que es una de las personas que más investigaciones paranormales con mucha claridad ha hecho. Y pues todos están muy bien. Muy buenas noches, Freud, gusto en verte aquí. Rosa, muchas gracias. López, Francisco, bienvenido. Esperemos a ver si entra más gente para poder continuar y que nuestro invitado llegue. Y pues esperemos que nos vaya bien, como les digo, ustedes saben a qué se dedica Bronco, cómo trabaja, que sus trabajos son muy buenos y que gracias a él muchas personas hemos atrevido y hemos salido adelante y hemos aprendido mucho con él. Claro que todo cuesta trabajo y todo tiene que ir de modo de que uno pueda hacer las cosas correctamente. Muy buenas tardes, Roy. Dale. Esperemos que tengan más. Y pues, vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos para esperar y fuimos y vamos a esperar a nuestro invitado y que más gente entre, para que todos estemos conociendo un poco de él y de seguro también de mí. Aquí estamos para que todos estén bien y sigamos aprendiendo de nuestra gran persona y nuestro gran amigo Bronco Investigaciones Paranormales. Y pues espero que se suscriban a sus páginas y colaboren con él, ya que vemos que todo lo que él hace a todos nos fascina. Y pues tenemos que aprender algo de él, ya que todo lo que él hace está perfecto. Y pues esperemos que entre un poquito más de gente para que nuestro amigo Bronco entre y podamos conocer más de él. Hola Alan, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte aquí. Elsie, Margarita, mucho gusto. Esperamos que les guste esto, Patsy Hermosa. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y esperamos que les guste esto directo, que como siempre han sabido, todo lo que viene de Bronco es enseñanza. Aunque nos pone los pelos de punta, pero todo es bien hecho, todo está perfecto con él. Nada que no les guste, van a ver. Siempre van a encontrar lo que se encuentra en el lugar. Siempre van a ver lo que está ahí. Bienvenido, Francisco López. Gracias por estar aquí acompañándonos. A ver. Estamos viendo aquí a ver qué más sigue, qué más nos espera. Esperemos que entren más, que nuestro amigo Bronco esté aquí. Y pues que todos tengan una noche grata y aprendamos y conozcamos más tanto a Bronco como a mí. No les voy a decir, tengo un poquito de miedo, de nervios, no miedo, porque es mi primera vez que entrevisto y me entrevistan. Y conociendo a nuestro gran Bronco, sé que me va a dar hasta por abajo de la lengua, pero pues todo sea por aprender y estar aquí. Muchas gracias, Froilán, por toda mi bonita concurrencia aquí. A todos los administradores de Bronco, les doy las gracias por estar aquí apoyando. Y pues que todos. Gracias a Urbes Freud por encontrarse aquí con nosotros. Claro que sí, sin miedo al éxito, Freud. Tú sabes que
Uno aquí está para aprender y para estar siempre puestos a lo que nos va a venir. Esperemos que el maravilloso amigo Bronco, actor, investigador privado, cazador de infieles y pues tantas cosas que él hace, que esperemos de que, si no es una cosa, es otra, pero de que aprendemos de él. Y pues hay que darle, como dice nuestro amigo, sin miedo al éxito y esperando muchas, muchas satisfacciones y aprendizajes de él. Ojalá que pues nos permitan y hagan todo lo que gusten preguntar. Estamos abiertos aquí para que conteste Bronco y contestar yo en lo que ustedes vean y crean preciso saber. Y pues no nos queda más que estar aquí y esperar a que nuestro amigo haga presencia. Y recuerden, amigos, que compartamos, demos todo lo que nos podamos dar para poder apoyar a este maravilloso hombre que es Bronco, para que suba más y para que todo salga perfecto. Y pues sobre todo, la enseñanza que él nos deja, la credibilidad, ya que hay muchas personas que no creen en esto y que pues todos estamos aquí para eso, para aprender y poder ver cosas que quizá no hemos visto, no sabemos y tenemos que aprender. Hay muchas personas que les gusta aquí el mundo paranormal, hay personas que están queriendo aprender. ¿Y quién más o quién menos que Bronco Investigaciones Paranormales? Tenemos muy buena descripción de él, tenemos muy buenos documentos, tenemos muy buenas bases para querer aprender y saber de lo que muchas personas no sabemos y estar aquí. Por eso les pido, por favor, que colaboremos, nos unamos a sus páginas, lo apoyemos y demos todo lo mejor de nosotros compartiendo, dando like y arriba. Sabemos que somos una familia y que todos tenemos que seguir adelante aprendiendo y apoyando a las buenas personas. Bueno, empezamos. Ya llegó nuestro invitado. Muy buenas noches, Bronco. ¿Cómo se encuentra hoy? Buenas noches a todos, a Elsie, a Patsy, a Freud, a De López Francisco y a todos y cada uno de los que se encuentran aquí esta noche. Muchísimas, muchísimas gracias a ti, Rosita Bella. Perfectamente sabes que gracias por tu invitación al matadero, porque hoy estás en el ojo del huracán. Sí, Más yo bien. sé, si no me creas. Más bella que nunca, que pues bueno, hoy tu belleza la vamos a opacar con preguntas y No, con pues no me crean tan bella, por favor, pero pues es un placer estar aquí contigo, Bronco. ¿Quién más podía haber anhelado yo estar que con el gran maestro de lo paranormal, una persona que sabe mucho, enseña mucho y que es increíble lo que uno aprende de ti, Bronco, en verdad, es increíble. Muchísimas gracias, Rosita. Pues para empezar, acuérdense que una de las cosas que estoy haciendo es que toda la familia, los más de 6.500 integrantes de esta gran familia Bronco Investigaciones Paranormales, quiero que conozcan a todos y cada uno de los que integran nuestra amplia familia de moderadores y de administradores, como estás tú, como ya le tocó a Freud y como le tocará a todos y cada uno de los que están acá, para que les vayan conociendo, para que sepan quién es la persona que está detrás de un teléfono contestándoles y mandándoles saludos. Yo sí quiero recalcar claramente que Rosita es la médium oficial de la página
Bronco Investigaciones Paranormales, al cual me siento orgulloso de que estés colaborando conmigo, cariño. Es muchas gracias, Bronco. Una gran ayuda para mí, un gran placer y un gran honor que seas parte de esta familia. Y pues a pesar de todo lo que digan, que lo que pasen, seguimos para adelante. No hemos dado un paso para atrás. Exactamente. Hemos ido adelante. Muchas gracias, Urbes Freud, por esas bonitas palabras. Bronco y Rosa son los mejores. Muchas gracias, se aprecia. Eres una gran persona y un gran colaborador con este grupo y se te admira y se te respeta también, igual que a Bronco y igual a que todos los administradores de este grupo, que gracias a ellos estamos saliendo y con adelante con todos. Y pues a darle, como dice Bronco. Hola, Paola Patrón. Paola, Paolita Patrón, gracias, princesa, por estar acá. Pues bueno, miren, señores, aquí yo tengo el placer de presentarles a Rosita Último Lamento. Ella, como ustedes saben, es la que está conmigo todos los en vivos, todo el tiempo, es la que hace las fotos, lo mismo que cada uno de los que integramos esta familia de administradores. Por ejemplo, los flyers de hoy fueron directamente de Urbex Freud o José Froilán, como muchos lo conocen, o como mi amigo de siempre, Freud. Sí, muy bonitos flyers, Freud, de veras que se te agradecen. Como siempre, te aventaste un 10. Eres un amor. No, pasó el 10. Pues miren, de López Francisco, hermano, muchísimas gracias y gracias por apoyar. Una de las cosas que me han preguntado, y de hecho me lo preguntaron en un en vivo, fue qué protección es la mejor para salir y sentirse lo más protegido posible. La tiene colgada en su cuello. Es una de las personas que yo le dije claramente que esa protección, Elizabeth Cataleya, princesa, muchísimas gracias por estar aquí. Víctor Canché, hermano, te toca también. También te va a tocar. Bienvenidos, Isabel y Víctor. Perdón que te interrumpa. Canché. Isabel, Elizabeth, es mi hermana. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Espero que te guste, Freud. Gracias por esos corazones tan lindos. Francisco López. Gracias a todos los que están aquí. Y pues les sigo dejando la palabra, Bronco. Pues para estar nerviosa yo creo que estoy hablando de más, así que se los dejo. No te preocupes, hay gente que cuando está nerviosa habla y habla y habla y habla. Elsie Margarita. Bienvenida, Elsie chula. Pues bueno, les digo, si ustedes se fijan ahorita que medio quita los... Gracias, Francisco, te agradezco, hermano, tu comentario. Ahorita que quite un poquito los comentarios, van a ver que tiene una cruz, esa cruz. No en cualquier lugar se puede encontrar. Tiene que ser en una catedral o con algún joyero. Es esta cruz de la que estaba. Esa cruz que tiene Rosita Último Lamento es la cruz de la Santísima Trinidad. ¿De qué consta? Como pueden ustedes observar, consta de una cruz, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y en la parte trasera del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quita eso, se encuentra su Padre agarrándole las manos de los brazos de nuestro Señor Jesucristo, y en la parte de arriba de ellos dos, el Espíritu Santo. Esto, señores, es la cruz de la Santísima Trinidad, y también tiene una simbología aparte en la parte de atrás, donde debe de venir el cáliz, que es la representación de la sangre de Cristo, el pan, que es el cuerpo, y pues todo lo que nos dejó nuestro Señor para nosotros. Esa es una de las protecciones, que no hay otra, no es, como se los dije, no es San Benito, no estoy diciendo que no sea bueno ese santo, ninguno de los santos deja de ser bueno. Lo que importa acá, Rosita, es la fe. Si tú le tienes mucha fe a San Benito,
adelante. Si tú le tienes mucha fe a la Virgen María, adelante. Si tú le tienes fe a... Pues bueno, hay muchos santos. Aquí veneran mucho también a la Virgen de Fátima. Todos, todos son buenos. Pero me preguntaron cuál es el mejor. Ahí lo tienen. Y no se hace en plata. No se debe de hacer en plata. No se debe de hacer en aluminio. No se debe... Se tiene que hacer en oro. Exactamente, como dice aquí el gran amigo Bronco, la fe la puedes tener en cualquier santo, pero lo bonito, tú puedes tener muchos amuletos, puedes tener a San Juditas, puedes tener a la Virgen, puedes tener a San Lázaro, a San Juditas, como les repetí, y a San Benito, pero para mí este es mi protector, es el que siempre yo he guiado y he puesto mis manos, mi cuerpo y mi vida en él cuando voy a cualquier lugar y más cuando voy a una investigación. No hay mejor cosa. Mi amor, bienvenida, Eva García. Muchísimas, muchísimas gracias. Un besotote, ya llegué. Bienvenidos a todos. Gracias, Freud, por tu comentario. Que espero que a todos les guste este directo. Espero no quedarles mal, como les digo. Pero es cierto lo que dice Bronco, cualquier santo es bueno. Tú tienes tus creencias, tienes tus ídolos, pero para mí en lo personal, este es el que me mueve, la Santísima Trinidad. Como él describió la cadena, es lo que yo cuelgo en mi cuello cada vez que yo salgo, es a quien yo le pido, es a quien yo le doy las gracias y es a quien yo me entrego y nunca está fuera ni de mi cabeza ni de mi corazón. Para mí todas las religiones son buenas, las respeto y todos los santos igual. Pero este para mí, como para Bronco, es el que nos mueve, el que nos guía. No te preocupes, Patsy, no te preocupes, mi amor, gracias. Pues les digo, una de las cosas que me habían preguntado es eso. No tenía yo cómo mostrárselas, pero en que estuve hablando con Rosita, me dijo, yo tengo la mía. Y le pedí de favor que la sacara para que ustedes puedan verla, para que ustedes puedan tener en cuenta que esto es una de las protecciones máximas que existen en cuanto a la religión católica, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es, Bronco. Y pues saludamos a tu hermana Elizabeth Cataleya. Gracias, María, por estar aquí. Buenas noches a todos los que van llegando. Eva, Elizabeth, Víctor, gracias por tus comentarios. Y pues me da mucho gusto tener ese tipo de personas que están aquí siempre. Y pues. Víctor Hernández, gracias, hermano. Pues una pregunta que le quieran hacer a Rosita. Yo tengo muchas, pero miren, quiero primero que ustedes empiecen a conocerla y para que empiecen a conocer el poder que ella tiene, el conocimiento que ella tiene y todo lo que ella es, porque repito, es medium. Ella es la medium de la página Bronco Investigaciones Paranormales. Entonces, si ustedes ven esto, ya se imaginarán los poderes que ella tiene. Guadalupe Loría, yo lo sé y por eso yo tengo preparadas unas pequeñas preguntas para mi hermosa Rosita, pero me gustaría que ustedes empiecen con las preguntas. Ahí está, pusieron la primera, Rosita. ¿Dónde está? Que no la miro, Eva García te dice, la clásica como te diste cuenta, es de tu don. ¿Perdón? Te están preguntando de tu don. Es una don. Clásica. ¿Cómo lo obtuviste? ¿Dónde lo obtuviste? ¿Cómo te diste cuenta? Porque es que esto no se obtiene, esto se nace, seamos honestos. Uh-huh. Nada más que, pues a veces los que lo tenemos nos damos cuenta, a veces temprana edad, 2, 3 años, 4 años, y hay quienes se dan cuenta hasta los 8, 9, 10 años. O sea, esto no es... ¿Cómo lo obtuviste? ¿A qué edad te diste cuenta que tenías este don?
Ok, mi respuesta es la siguiente. Yo vengo de descendientes, perdón, gitanos, y desde muy chiquita yo me di cuenta que mi don se empezó a desarrollar cuando yo tenía 3 años. Yo empecé a captar cosas, sentía cosas, miraba cosas, y yo me asustaba al principio. Era una niña, no sabía qué pasaba, por qué me estaban pasando esas cosas. Inclusive yo me podía comunicar personas que jamás había mirado y las miraba y resultaba que eran personas que ya habían fallecido. Entonces yo le pregunté a mi abuelo, como les digo, él era gitano, mi abuela también, son de Galicia, y después él me fue diciendo por qué yo era y me pasaban esas cosas. Y hasta la fecha sigo haciendo lo mismo. Cada vez empecé a sentir más, empecé a ver más, me podía comunicar con los espíritus, los miraba, y pues cosas así me empezaron a pasar, y desde entonces le perdí el miedo y aquí ya estamos. Este tipo de mundo, como le dice a uno, es un mundo de locos que no existe, mucha gente así le llama, que cuando uno comenta algo referente a eso, dice, no, tú estás mal de la azotea, porque así me han dicho, estás mal de la azotea, tú estás hablando por quererte hacer grande, por querer llamar la atención y cosas así, pero no es que esté mal de la azotea. Simplemente hay personas que nacen y pueden desarrollar los dones. Todo mundo nace con un don, pero hay muchos que sí lo pueden desarrollar y hay otros que no lo desarrollan. Entonces, esa es de dónde viene el don que tengo. Ok, Rosita, pues mira, tiene una pregunta muy buena también. Nuestro gran hermano José Froilán, ¿cuál fue la primera experiencia paranormal que tuviste? La primera experiencia que yo tuve paranormal, me recuerdo perfectamente, la tuve a los 5 años, que fue cuando yo miré por primera vez y me pude comunicar por primera vez, así se puede decir que cara a cara, porque lo tenía aquí, a un hombre que había muerto años atrás y que yo no conocía. Y yo oía que él me decía, ayúdame. Ayúdame, te necesito. Y pues yo me descontrolaba, decía, pues, ¿quién eres? Por favor, hazme saber quién eres. Dime qué tipo de ayuda quieres. Y fue la primera experiencia que yo tuve paranormal, que digo, para mí a esa edad sí fue un poco, se puede decir que un poco con poquito temor, porque en primer lugar a esa edad casi ni podía hablar bien, apenas estaba hablando, y yo decía, pues, ¿cómo? Y yo le comentaba a mi abuelo, abuelito esto, abuelito esto, abuelito esto, y él me decía, tú no demuestres miedo, tú sigue lo que tú ves, tú oye lo que tú puedes escuchar y contesta si quieres saber. Y así es como yo supe. Y empecé a tener experiencias, de ahí ya vino otra, y así consecutivamente hasta la fecha. La más hermosa experiencia que yo he tenido fue cuando falleció mi mamá, y en ese mismo día que mi madre falleció, ella estaba, la estaban preparando, la tenían ya trasladando a la iglesia, porque la cremaron y le hicimos una ceremonia, y yo estaba en la casa. Y cuando ella estaba allá, muy claramente vi así en el cuarto una luz hermosa, un olor hermoso a flores, y me asomé, y era mi madre la que me extendía los brazos y me estaba diciendo que venía a despedirse de mí. Esa fue la mejor y la más bella, y aquí la tengo, igual que la de mi padre, que pasó después, años después. Sí. Hay experiencias muy bonitas, definitivamente, como la que me sucedió a mí con mi abuela, saber que era mi abuela, pero porque yo estaba muy pequeño. Pero en tu caso, que fue tu mami, que te metiste de toda tu vida, Sí. y pues el hecho de todo lo que te hizo, pues es algo muy bonito. Sí. Tengo otra preguntota. Según dice Víctor Canché, una pregunta, Rosita, si sueñas con una casa que nunca has visto seguido y tiempo después sin querer llegas a esa casa y la conoces, ¿puede ser algo parecido? A mí me ha pasado, pero ya
que lo veo, no dejo de soñar. Confusa, pero lo que quiere darte a entender es que si tú ves una casa en tus sueños, de momento luego la ves y la reconoces, que qué tipo de situación puede ser. Como por ejemplo, hay personas que te dicen fue en tu otra vida que la conociste. O puede ser que en tu otra vida hayas estado allá. Tú como bruja blanca que eres, ¿qué opinión puedes darle a Víctor Canché de esa pregunta que te hizo? Mira, Víctor, tu pregunta es muy buena. A mí me pasó una vez también que yo soñé una casa grandísima. Inclusive esa casa está en España. Yo nunca he viajado a España y esa casa está en España. Entonces, días después de que yo soñé eso, reportan a mí, aparece un documental de esa casa. Y yo, cuando iban haciendo así, inclusive hablé con la persona que pasó esa investigación, fue una investigación. Le dije, en este cuarto hay esto, en este cuarto está esto, en este cuarto está esto. Y me dijo, sorprendente, Rosa, porque tú nunca has estado acá y cómo conoces esa casa a la perfección. Y le dije, es que como cosa de sueño, yo la conozco, yo he estado aquí, he estado acá, y abajo de este lugar está esto. Y exactamente como yo se lo estaba comentando, así sucedió en esa casa. Eso no necesariamente tienes que estar en el lugar. Son tus sueños. Y tus sueños te trasladan a lugares que tú en tu vida has imaginado. Y tú por medio de ese sueño lo conoces. Tú puedes estar en el lugar donde tú naces y si vas por una calle y tú ya soñaste de esa casa, tú te puedes parar enfrente de la casa e inclusive si tienes el atrevimiento de tocar la puerta y preguntar al dueño que si te puede dejar entrar, y comentarle lo que te pasó o simplemente decirle la descripción de la casa, él va a decir que es una cosa de que es increíble, porque si tú nunca has estado ahí, no conoces al dueño de la casa y todo, y tú ya estuviste en ella, ya estuviste habitando en ella, aunque fue en tu sueño, anduviste caminando por ella, y es una cosa que en cierta forma, es bonita. Bonita ver eso, porque tú sabes que no todas las personas tienen la cualidad de tener sueños, y después ver que ese sueño fue una realidad. Ok, pues tenemos otra pregunta que pues más o menos ya habías contestado y pues brevemente a Becky Negro pregunta, Rosita, quiero preguntarte algo, ¿cuál es tu preparación en cuanto a lo espiritual y cuál es tu don? En grandes rasgos, si quieres tú decirle, porque ya lo explicaste. Bueno, pues mi preparación es, como ustedes muchos me conocen, soy una bruja blanca, y soy medio. Entonces, por medio de preparación, pues no la tuve hasta que estuve más grande y fui creciendo y entonces me fui adentrando, estudiando y siguiendo los consejos y ejemplos de mi abuelo. Ahí ya fue cuando yo dije, ya estoy lista. Y yo honestamente les digo, yo a los 10 años fue cuando empecé a trabajar como medium y a dedicarme a lo que es referente a todo lo que es, que se puede decir que es de una bruja y eso, pero les aclaro, soy bruja blanca, no hago mal a nadie, inclusive me han pedido favores que yo no hago, y eso es lo más bonito que puedes hacer tú, ayudar a las personas. Entonces, dentro de esa preparación y de esos dones con lo que naciste tú y pudiste tú, por voluntad y por gusto y por amor a lo que tú sientes dentro y no lo puedes explicar, tú desarrollas tu don. Poco a poco se va desarrollando y puedes llegar a lograr bastantes cosas con ese don y ayudar a bastante gente, inclusive a identidades que no han encontrado la paz y no han podido transportarse a donde deben de estar. Sí, efectivamente, ella ya había comentado de que pues hace un momentito lo volvió a repetir, su familia de ella también se dedicaba a esto. Ella lo trae de generación en generación y también sus nietos tienen esta facultad que también heredan, tanto Güero, Yaya y todos sus nietos también, y pues están aprendiendo con ella.
todos venimos primero de una persona y empezamos a aprender, aprender, aprender. Esto se requiere mucho tiempo, muchos años, mucha dedicación. Y pues para ser médium, sobre todo para ser médium, un don. Nacer con ese don. Ese don yo no lo tengo, señores. Yo no soy médium. Y sí les puedo decir que el tener la sensibilidad de ver, escuchar y poder hablar es una cosa, pero el ser médium es completamente otra cosa que va mucho más allá de un vidente. También hay una aquí que dice Víctor Hernández. Rosita, ¿puedes comunicarte con los muertos o también puedes curar? Son dos preguntas que te está haciendo. ¿Puedes comunicarte con muertos y si puedes curar? Comunicarme con los muertos lo puedo hacer. Curar, pues dentro de lo que es una médium no podemos curar a nadie, pero sí podemos ayudar y hacer otro tipo de ayuda. Pero comunicarme con ellos sí puedo, inclusive he estado con personas que han querido comunicarse con familiares que ya perdieron y me han pedido el favor de que yo los ayude para poder tener contacto con ellos. Y lo he hecho. Muchas veces ellos son, es tanta su gusto, tantas sus ganas de poder estar con esas personas, comunicarse con ellas de nuevo, que inclusive me han pedido si es posible de que ellos me toquen y en mí sentir esa persona, que yo les demuestre por medio de mi cuerpo que ellos están hablando con la persona, que están sintiendo a la persona que ellos amaban. Eso sí lo puedo hacer. Ok. Dice Patsy, una pregunta, o más bien, ¿me podrías decir por qué sueño con gente que nunca he conocido y también he soñado con personas que conozco que les va a suceder algún percance y después de eso veo que en los sueños les pasa? Y también me suena al lado de la Santa Muerte curando más gente con una choza vieja con utensilios viejos. O sea, tiene sueños con personas que no conoce y también con personas que conoce, que pues dice aquí que sueña con, hasta con la Santa Muerte curando a mucha gente en una choza vieja. ¿Qué me podrías tú decir de eso? Bueno, a mi ver, ese sueño que tienes tú de soñar con personas que no conoces es muy frecuente en muchas personas. Algunas personas llegan a una, por ejemplo, tú en tu casa, llegas, te moviste a esa casa, y ya sea en esa casa o en la casa enseguida, vivió una persona que falleció. Entonces, esa persona, si es que tú la sueñas seguido, es un espíritu, una persona que te está queriendo dar un mensaje, que te está queriendo pedir ayuda espiritual para que tú, ya sea que por medio tuyo, por medio de oraciones, por medio de velas o algo, la pases a la luz. Porque no necesitas hacer un ritual, no necesitas ser brujo, no necesitas hacer nada para poder ayudar a una persona, un alma en pena que te está pidiendo ayuda en un sueño. Tú puedes colocarte, prender una luz, prenderle la, darles el paso a que descansen o a que de la ayuda que te están pidiendo, tú puedes realizarla en ese sentido, orar por ellos, prenderle su luz, y ellos te van a dejar y agradecer. Sí, lo que trata de decir Rosita también es de que no todos, pero sí hay algunas personas que cuando duermen pueden tener viajes astrales. De hecho, hay gente que cuando duerme dice que ve lugares, por ejemplo, somos de México y vemos lugares en China, podemos ver en Asia, podemos ver en, no sé, Francia, y son lugares que nunca ha sido. A veces, como dicen, puede ser de otras vidas, o puede ser un viaje astral, porque hay gente que puede desprender su alma del cuerpo y viajar. Y cuando ya va a despertar, volver a regresar su alma hacia su cuerpo para poder despertar. Es más o menos lo que me imagino que la pregunta que te está haciendo Patsy, nada más que ya la otra, es que soñaba con la Santa Muerte en una choza con
con una viejita y utensilios viejos. Eso puede ser de un pasado. Puede ser que la persona, como dice Rosita, en el pasado no ha trascendido y está pidiendo ayuda. Ella, su conocimiento es amplio, pero a veces le cuesta un poco de trabajo. Y pues dice que tiene enfrente a alguien que no sabe nada. Yo no sé nada, señores. Yo vengo a que ustedes se informen con la mejor que existe aquí en la página. Y pues sí les puedo decir que yo entiendo lo que dice y trato de darles a entender las cosas que ella dice ya con un poquito más de amplitud. Otra dice Rosita, es importante hacerle caso a ese don. ¿Qué pasa si tratas de ignorar las cosas? Pues no es importante, bueno, sí es importante porque ese don te ayuda y te favorece mucho, tanto mental como espiritualmente. Y si tú le das cobertura a eso que tú sientas, ese don que tú tienes, lo desarrollas, y como les dije anteriormente, es una gran ayuda para ti y puedes tú ayudar por medio de ese don a otras personas. Cada quien lo mira de diferente modo. A unos dicen, no me interesa tener dones, no me interesa, estoy tranquila así. No quiero darme cuenta de algo que no me va a gustar saber. Entonces, muchas personas sí lo ignoran, no lo desarrollan, no quieren tener nada que ver con los dones que Dios les permitió desarrollar. Eso que dice Rosita, a ver quién es, ahorita te digo quién. Eva, tú puedes tener un don y depende de ti si lo quieres desarrollar o no. Exactamente. Porque hacerte a que no ves a un muerto no te hace menos ni más, ni te va a quitar el don. Cuando uno viene con el don de algo, pues es poco, puedes a veces dormirlo. Hay formas de dormir tu tercer ojo o tus sentidos, sí, pero es más fácil desarrollarlos que dormirlos. ¿Qué dice acá? ¿Qué puedes decir de la gente que no tiene la totalidad y que tenemos la facultad de cierto proceso, avance y somos criticados por él? Es normal, Eva. Perdón, Becky. Es normal que tú agarres y cuando expreses lo que estás viendo, sintiendo o escuchando, la gente como que no ve, que no escucha y no siente, diga que estás loco. Eso nos ha pasado a todos los que tenemos este don. Es algo normal, creo que hasta Rosita le habrá pasado en su momento, aunque pues bueno, tú vienes de una familia de brujos y pues te van a hacer un poquito más de caso. En mi caso, que sí tengo, de hecho tengo un tío que se dedica a esto, y anteriormente también tengo familiares que también se dedicaron a esto. Eso por eso nosotros decimos que lo heredamos, es un don heredado. Pero pues hay muchos que dicen, nada heredas, todo te lo da Dios. Y yo, pues me voy a eso, Rosita, o sea, yo te soy honesto. Yo no puedo decir que lo heredé de la familia, ¿por qué? Porque heredamos genes, pero los dones... el único que nos lo puede dar es Dios. Es Dios, exactamente. Es lo que les comentaba, que uno puede nacer con dones, pero con dones, perdón la expresión, no la separé, con dones, pero... Ya empezamos a chupar tranquilos. Eso viene del gran creador, que es Dios, como lo acaba de decir Bronco. Uno los desarrolla y ayuda mucho venir de raza que sabe todo eso. Rosita, yo he soñado que me encuentro en una iglesia, pero en total oscuridad. Y escucho una voz muy grave y no entiendo. ¿Me puedes decir el significado? El significado de los sueños es muy amplio. Por eso, eso ya se toma un poquito más de tiempo. Con una pregunta simple, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque Rosita, así como un servidor, tenemos que basarnos por varias preguntas para hacer un diagnóstico. Esto es como el doctor. No puede solo venir y decirme, me duele la cabeza. Si no, el doctor te va a decir, ¿por qué? ¿Qué sientes? ¿Estás mareado? ¿Tienes
de posiciones, empieza a hacerte una serie de preguntas para que él llegue al diagnóstico, aparte de lo que te pueden llegar a hacer exámenes. Nosotros los exámenes que hacemos, señores, los hacemos en el campo. ¿Qué quiere decir el campo? Hay gente que me ha venido y yo he ido a sus casas a ayudar, diciéndome, veo sombras pasar, estoy durmiendo y siento que me agarran, siento que se sientan a mi lado. Y entonces, nuestro campo es la casa de la persona, el lugar donde la persona habita, y también tenemos que preguntar antecedentes. Siempre hemos tenido que preguntar, como ahorita Rosita dijo, mi abuelo era así, mi familia es así y yo soy así. Y ahorita tus nietos también tienen ese don que no podemos decir que no es bueno, porque para nosotros, que yo, por ejemplo, mis hijos lo tienen, y pues solo es cuestión de hacérselos desarrollar. Como se los dije, recuerden que es un don, y el don es para usar, señores. No es para, me da miedo esto, me da miedo lo otro. Solo es aprender a convivir con lo que Dios nos da. Muy buenas noches, Lorena. Gracias por estar aquí. Gracias. Ritual Delgado, gracias por estar acá. Ritual Delgado, bienvenido. Gracias por tu compañía. Todos los que se encuentran aquí, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, por eso yo les digo, todo lo que Rosita dice, de hecho hasta en los en vivos, cuando me está haciendo el favor de apoyarme, porque incondicionalmente Rosita está a mis espaldas, como todos y cada uno de ustedes, yo miro al frente y ustedes están a mis espaldas. ¿Por qué? Todos me han preguntado, ¿tienes miedo? ¿Quién no tiene miedo, señores? En todos los en vivos tenemos miedo. Uno, el más grande, a que no les guste, como me ha pasado, que empezamos, no sé, 80, 90, 100 personas y terminamos con 40. Eso quiere decir que el en vivo no les gustó. Sin embargo, tenemos gente que aprecia nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque les llevamos un trabajo real. Yo no he escuchado que Rosita me diga algo indebido o algo fuera de lugar. Lo mismo trato de hacer cuando estoy en los en vivo. No me gusta lanzar piedras, no me gusta tirar objetos, no me gusta llevar paleros, no me gusta llevar gente que haga ruido, ni nada por el estilo. Me gusta trabajar al 100% con las cosas reales. Yo por eso les dije, yo no soy showman, no me gusta hacer show. A mí me gusta trabajar como estoy acostumbrado a hacerlo y no como otras personas. Si para otras personas es bonito hacerlo sin que, entre comillas, ustedes se den cuenta, pues bueno, adelante. Aunque yo sí les puedo decir que cada que hacen un fake, hasta ustedes se dan cuenta, porque las personas que ya tenemos tiempo haciendo esto, nos damos cuenta cuando una cosa es real y cuando una cosa es actuada. Entonces, yo por eso les digo, hay sus formas de trabajar como cualquiera, y hay sus formas de ser. Y una de las cosas que yo admiro de Rosita, y siempre lo he dicho, es que a pesar de ser una persona medium, me apoya y es al 100% real. Y pues siempre ha dicho que la persona que quiera un consejo, que quiera la lectura de cartas, ella dijo que con mucho gusto lo haría. Y pues primero que nada, mi amor, Rosa saltó mi pregunta. Ahorita, ¿qué pregunta, Freud? No la miré, disculpa. Aguántame, mi vida, aguántame. A ver, ¿dónde estás, Freud? ¿Dónde la pusiste, Freud? Ok. Rosa, ¿cuál es la exploración de Bronco que has sentido más fuerte y en peligro a Bronco? Uy, José Froilán, mira, las investigaciones de Bronco, sin comentarte nombres, porque ya saben que para mí esos nombres medio complicaditos. Entonces, sí, para mí ha habido varias veces que yo he sentido que Bronco está en peligro y él lo sabe. Una de ellas fue cuando estaba en la, no me acuerdo el nombre porque no lo sé pronunciar, pero es decir, Copomá. Esa cosa. En la hacienda de Copomá, cuando les dije que iba yo a ir a un camino que estaba curado, de hecho hace poco regresar allá,
y no pude grabarles porque es tanta la energía, y acuérdense que había huracanes y había todo, que la señal no me rindió para eso. Pero las personas que fueron volvieron a constatar que solo el hecho de hacer en un lugar como Mérida, que es caliente, y que salga el vapor como si fuera humo, es casi imposible. Dígame, por eso les digo, son muchas las cosas que yo he visto con Rosita, y posteriormente cuando termino en vivos y todo, hablo con ella, que por ejemplo Clínica Peninsular, que ella misma constató, y ella tomó unas fotos muy muy buenas, donde está el ritual de fuego arriba, hasta aparecen como las flamas se van para arriba, de donde está la llama, arriba la flama, y está haciendo así la flama. Tomó unas fotos muy, muy buenas. De hecho, todo su trabajo de Rosita, yo subo a la página. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ese don que tiene, la hace ver hasta cosas que a veces ni yo he visto. Y pues, ella está a mis espaldas. Gracias. Ella está a mis espaldas cuidándome junto con todos y cada uno de ustedes. Las transmisiones no son fáciles, señores, no son fáciles, definitivamente, pero con todos y cada uno de los que siempre están conmigo, sé que me siento seguro. Si me llegara a picar una serpiente, no sé, algo que me pueda llegar a pasar, sé que tengo el apoyo de toda mi administración y de toda mi familia para pues mandar una ambulancia, mandar algo para que me pueda ayudar si llegara yo a caer en un agujero. No lo sé, acuérdense que yo voy a lugares que no conozco, que para mí también son nuevos, y trato de llevarles la transmisión en el momento, así como ustedes lo están viendo, también yo lo estoy viendo. Me han dicho muchas veces, Bronco, ¿por qué no vas en las tardes, lo grabas y luego vas en las noches? Mucha gente lo hace así, me dijo. Uno, cuando yo grabo un lugar que ustedes es nuevo y para mí es nuevo, se ve interesante, Rosita. Pero si yo voy y lo grabo en la tarde, cuando yo voy por la noche, si no sucedió nada, me van a decir, qué aburrido. Entonces, tiene su lado bueno y su lado malo el ir en la tarde y luego regresar en la noche. ¿Por qué tiene su lado bueno? Para ver dónde puede haber un agujero, una zanja, un pozo. Y también su lado malo, ¿por qué? Porque el lugar ya lo conocen. Y si no hay nada, Rosita, pues prácticamente fuimos dos veces a perder el tiempo. Por eso ven que yo no hago este tipo de situaciones. Yo cuando llego, es nuevo para ustedes y es nuevo para mí. Uh-huh. Gracias, Eva. Muchas gracias. No creo, pero gracias. Sí, impone, Rosita. Claro que impone. Solo, nada más fíjense. Normalmente Rosita es risueña, que está echando relajo, y ahorita la veo muy seriecita, y es más, no me deja mentir Freud, porque cada que hemos hablado se está ríe y ríe y chiste sobre chiste, y ahorita la estoy viendo sumamente seria. O sea, no Bronco impone, ustedes con sus preguntas y sus cosas han impuesto que ella se dedique a lo que debe hacer. Fíjense que la diferencia es, si estuviera cotorreando, no se podría concentrar en las preguntas que ustedes le hacen para contestar. Por eso yo también les digo, cuando yo estoy transmitiendo, por eso ven que casi no soy de decir chistes, de decir bromas, de decir nada. ¿Por qué? Porque me tengo que enfocar a lo que estoy haciendo para poder escuchar, para poder sentir y para ver si puedo ver lo que yo les estoy transmitiendo. Ya después del en vivo, siempre he tratado de cotorrear con ustedes, entonces es donde entra la faceta del otro Bronco. Bronco investigador es uno cuando estoy adentro del lugar, y Bronco, el amigo de ustedes, cuando ya estoy afuera, puedo comer una hamburguesa, puedo comer una torta, puedo tomar refresco, y ya cotorrear y platicar con ustedes. Estoy viendo que estás muy seria, a ver si sí, Eva. Casi cuando tú gustes te leo las cartas, corazón, ya sabes. ¿A quién? A Patty.
Ritual Delgado, gracias, hermano. Chale, ira, ira, no aguantas nada. Sí, sí, Rosita aguanta. Rosita aguanta perfectamente todo lo que le digan. Es una persona sumamente preparada, un orgullo para la familia Bronco Investigaciones Paranormales. Para mí es un placer que su amistad me la brinde, porque, pues, en primer lugar, no soy yo el que debe estar honrado. O sea, yo estoy honrado de que ella sea mi amiga. No, ella tiene que estar honrada de ser mi amiga. Para mí es un privilegio y un placer que ella me brinde su amistad. Y ella fue la que me dijo: Bronco, yo te doy el Spirit Box, yo te doy el Ghost Meter, yo te doy lo de la bocina. Y todas las cosas esas, ella fue la que las donó para la página y para que yo pueda tener una mucho mejor transmisión. No, Pati, no estoy Gracias, Bronco, por eso que dijiste. No, Pati, no estoy nerviosa, simplemente estoy chiviada. No, nerviosa, no, no mata así. No, estoy nerviosa. ¡No, cotorrea, coño! Pero, sí, para mí es un honor que ustedes me tengan aquí, me quieran conocer como soy, pero la verdad, como que se imponen, me tienen así, miren. Ahorita, como quien dice, Rosita, calladita, te ves más bonita. No, si de bonita te ves bonita, siempre lo he dicho. Yo quiero igual. O tú igual quieres que un besote. Gracias, Ritual Delgado, de veras, muchas gracias por tu apoyo. De hecho, él me mandó invitación hoy y con mucho gusto lo acepté. No me acuerdo su nombre, te juro que no recuerdo su nombre, pero la foto que tiene hoy me mandó invitación. El Ritual Delgado. No, pero no es el nombre, creo que tiene. Oh, ok. Hoy sí, la verdad no creo que esté en el... No. Señores, estar con Bronco Investigaciones es estar cotorreando, es estar jugando, es estar bromeando, como siempre lo he hecho en cada en vivo que he estado con ustedes. La única diferencia, ¿cuál es? Que normalmente solo a mí me ven. A mí me ven reír, a mí me ven llorar, a mí me ven patalear, a mí me ven molestarme. Y a ellos no los ven. Ahora, mi idea aquí es que ustedes conozcan a todos y cada uno de los que conforman la administración de Bronco Investigaciones Paranormales. Que tú saques los chocolatitos para presentarle a Yaya que traiga un chocolate para que muestres el tipo de chocolatito que comes, Rosita. Ulala, ahí está. Si aquí se los tenía preparado, porque yo sabía que me los iban a mencionar, yo sabía. Así que eres bruja. Es bruja. Así que aquí están mis chocolatitos. Ve el tamañito de chocolatito. A veces echa dos y hasta tres chocolates en una transmisión. Sí, Eva, cuando guste te la leo igual que a Pati, nomás díganme cuándo y no sé, pero... Víctor, compartido. Delgado. Ok. Sí, ya se dieron cuenta el por qué me enojo con ella, porque luego me presume, me voy a comer un chocolatito, Bronco. Vean el tamaño, vean, ni en su mano caben esos benditos chocolates. No, miren, me quedó chiquita la mano. Sí, allá, miren, no cabe su mano. Uh-uh. Y dice que chocolatitos, eso no es de Dios, señores, no es de Dios, porque saben perfectamente que a Bronco le encantan los chocolates. Y me sale con esto. El miércoles mucho café. ¿Qué? Me lo quitaste rápido. Y toda la noche al que paso con Víctor Canché. Sí, definitivamente. Todos van a ser. No había uno más. Sí, no le digas eso. Tiene unos más grandes. No. Déjalo así, Rosita. La neta. Bueno. Sí, Eva, tiene más de... Creo que es casi el doble de lo otro que tienes. Sí, esa noche nos sacó... Es más, nos mostró su nevera llena, pero llena de chocolates. No había hielo, no había... Puro chocolate. Es que soy chocolatera freak. Sí, llame. Crazy. Yeah.
¿Ve qué dice Patsy? Te pasas, Nico, te pasas. Aquí yo tengo puro chiquitito. Muy buena entrevista. Un honor y privilegio conocer a Rosita. Lorena HC, efectivamente, princesa. Muchas gracias, Lorena. Y un honor presentarles a todos y cada uno de los que conforman la Administración de Bronco Investigaciones Paranormales. ¿Para qué lo estoy haciendo? Para que como ahorita que ustedes están conociendo a ella, cuando yo transmita en alguna otra ocasión, cuando Rosita Último Lamento les diga hola, buenas noches, ya sepan quién es la persona que les dice hola. No la limites, bro. Sí, sí, sí. Ya le dije que no vuelva a hacer eso. Si va a comer chocolate, tiene que darme mi chocolate para poderlo comer juntos. Acuérdense que la educación es primero. Si yo, miren, y se los digo en serio, miren, yo no estoy cenando, ¿por qué? Porque para mí es una falta de respeto el que yo me ponga a comer en una entrevista. Es una falta muy grande de respeto. Y Rosita sabe perfectamente el trabajo que ella tiene. Ella es militar en una base de los Estados Unidos. Y, ay, ¿qué pachó allá? No sé. ¿Quién fue? Acá los muchachos que están viendo sus videos ahí en el cuarto. Ok, pues mire, y por eso yo le digo, por ejemplo, cuando Rosita está trabajando, no puede estar comiendo, y menos un chocolatito, porque le jalan las orejotas. Entonces, ahorita estamos trabajando. Yo por eso les dije, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Y cuando terminamos de trabajar, pues ya viene el cotorreo y el placer. Siempre lo he dicho. Ya no se dice, ya no se dice qué. Ulala, es que tú me jalas muy rápido, chava. Ok. Sí, ¿verdad? Hay que ir con... ¿Sí? No, yo no lo quiero virtual, ya se lo dije que me los mande. ¿Yo para qué los quiero virtuales? No, Eva, no los quiero virtuales. No los quiero virtuales. No, no, Víctor, no, no voy a comer, hermano. Es una falta de respeto muy grande hacia ustedes. También no olviden, no se olviden de mí, soy Rito, cuando entre a saludar, sepan que ya vino el moderador metiche. No, Rito, Delgado, es un honor tenerte aquí con nosotros. A todos y cada uno de ustedes les agradecemos de corazón. Para mí esto es pasarla bonito, que ustedes conozcan a la gente, a esta preciosidad de mujer, que así como la ven, también tiene su carácter. ¡Ulala! Que sí tiene su carácter. ¡Ingueso! ¿Verdad, mi vida? ¿Verdad que sí? Poquito nomás, así nomás. No se metan conmigo y todo sano. No se crean. Ligerito, ligerito. Sí, yo soy muy buena persona. Sí. Ir conociendo a todos, aunque sea... Ok, Eva, perdón. Sí, efectivamente... Nos estamos conociendo virtualmente y eso es bueno. ¿Por qué? Porque posteriormente también quiero en la página de Cazador de Infieles, después de mostrarles a toda mi administración, voy a empezar a hacer este tipo de situaciones, que ustedes entren y convivan con Bronco Investigaciones Paranormales. Van a poder ustedes aquí hablar directamente conmigo, preguntarme directamente las cosas y ser parte también del en vivo que voy a realizar. Espero, Mario Alberto, hermano, muchísimas gracias. Espero que puedan ustedes participar. Me han dejado mal en muchas, muchas cosas. Por ejemplo, en el Museo de lo Paranormal solo fueron 3 personas de 10, en lo que es la excursión que estoy haciendo, todavía quedan lugares, y solo dije 10, imagínense si yo hubiera rentado un camión, que son 42 personas, 10 no he podido terminar, y por eso hoy no estoy en Calquetoc,
pero ya hablé con las personas y se los dije. Si para este viernes no conseguimos los 10 lugares, van a ellos a vivir la experiencia conmigo. No voy a transmitirles viernes, no voy a transmitirles sábado, no voy a transmitirles domingo, porque les voy a dar el lugar a las personas, Rosita, que me están apoyando, yendo. Y cuando yo dije, aquí estoy, dijeron, aquí estamos. Y pues el 16, yo ya tengo encargados todos los regalos, solo estoy en espera, creo que miércoles me los entregan, de todos los regalos, que si llegamos a la meta, voy a entregar en una rifa también. Hola, Mario Alpuche. A ver qué dice, ¿dónde está Mario Alpuche? La. Saludos, bro. No, ok, es mi hermano. Carnal, gracias por estar acá. No lo vi. ¿Qué onda? ¿Dónde estaba? No lo veo. No sé dónde comentó. Bueno, pero en fin, ¿qué más puedes decirnos, Rosita Bella? No, pues Mario, no sé qué gusten saber. Ustedes pregunten. Discúlpate. Saludos, Mario Alberto, gracias por estar acá. Les digo, pues todavía vamos a tener hasta el viernes de esta semana que viene para completar los 10 boletos. Los 10 pases, si se completan, yo les voy a transmitir desde allá con todas las personas. Si no se completan, la voy a hacer privado y lo voy a subir a miembros con las personas que vayan conmigo a vivir la experiencia. Ya vamos a tener pases para el Museo de lo Paranormal también, para el Museo Paranormal, vamos a tener pases para nuevos, nuevos viajes, camisetas, gorras y cubrebocas, más productos de la marca Natura, más el pastel que también Elsie nos está donando. Hay muchísimos premios, muchísimos regalos, y estoy tirando la casa por la ventana. Si no transmití ayer, es porque simple y sencillamente se lo dije a mi administración, en que pagué todo lo que son cubrebocas, camisetas y gorras, me quedé sin un peso partido por la mitad. Hubo una persona que me dijo, don Bronco, ¿cuánto necesita para usted ir a transmitir? Y le dije, jefe, son las 10:30. Si usted me deposita ahorita, de aquí a que yo vaya al banco, saque en el cajero y trate de ir a algún lado, me van a detener en algún lado. Le agradezco de corazón, pero no se lo puedo aceptar. Sin embargo, esta persona me dijo que cualquier cosa yo le diga las cosas con anticipación, y si está entre sus posibilidades, nos ayudaría a salir adelante. Yo por eso les dije, yo no les pido mucho, lo que me puedan apoyar, 20 pesos, 30 pesos, lo que nazca de su corazón, está Banco Azteca, y eso me ayuda para salir a otros lugares, más me sirve para gasolina, me sirve para una coca, me sirve para una torta, para lo que sea. Ahorita sí me quedé en ceros. No tienen idea de cuánto salieron todas las cosas que acabo de pagar. Y lo he hecho con mucho gusto, con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Por eso les pedí su apoyo y les dije, somos más de 6,500 en Facebook. Si solo cada uno pusiera a un amigo, ya tuviéramos más de los 10,000 seguidores en Facebook, y tenemos 550 personas en YouTube. Con uno de cada uno, ya tuviéramos más de 1,000 personas y hubiéramos llegado a los 2 lugares, para que no ustedes tengan que ayudarme, sino que ya Facebook y YouTube me pague mis videos y poder ir a otros lugares, como me dijo Patsy. Patsy me dijo claramente, don Bronco, aquí hay lugares, de hecho me mandó un cementerio. Lo que no tenemos es dinero para ir a Tabasco. Patsy no es de Mérida, Patsy es de Tabasco. Freud está en México, en la Ciudad de México. Tampoco puedo ir a la ciudad. Si no puedo ir a Tabasco, tampoco puedo ir a la Ciudad de México. Y así por el estilo, señores. Yo les pido su apoyo una vez más para poder llegar a la meta tanto de Facebook como de YouTube
y obligar a Facebook a que me pague mi trabajo y también a YouTube a que lo haga para que yo les siga llevando más entretenimiento a otros lugares. Sí, sí, José Froilán, sí puedes subirlos, cómo no, es un placer que aparezcan aquí. Ah, está diciendo Eva García que porque no eres un bronco normal. Eso es imposible. Es imposible, Eva. Así nació Mr. Bronco y así se va a seguir quedando. Y es que de chico, rodé en la cama y ¡pac! Se dio un pequeño golpe en la azotea y pues ni modo. Déjalo ya un momento, mi amor. Ahí está el link de Banco Azteca. Es el link directo para lo que ustedes, no les pido mucho, lo que ustedes me gusten donar. ¿Quieren donarme 10 pesos? Dónenme los 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos. Lo que ustedes, de poquito en poquito, hago un poco más para que me ayuden a salir a explorarles. No pude salir esta semana. Yo les pido amplias disculpas, pero yo pienso que el día 16 lo van a gozar también, porque si llegamos a la meta, todo este sacrificio que acabo de hacer de no salir a transmitirles va a ser donado para ustedes. De todo corazón y cariño estaría yo donándoles, no se los estaría yo cobrando. Al llegar a la meta, yo no les estaría cobrando un peso, estaría yo donando los cubrebocas, donando las gorras, donando las playeras, que muchos me han preguntado cuánto cuesta, y yo no les he dado un precio porque yo las quiero regalar a todos los que me apoyaron para llegar a la meta, Rosita. Pero también, como se los dije, si para el 16, y hoy estamos a 5, si para el 16 no llegamos a los 1,000 que nos pide YouTube, así va a ser. Por eso les digo, chicos, ustedes saben todo lo que hace Bronco por nosotros, por traernos unas investigaciones súper buenas, y creo que es justo que todos los que lo seguimos, que lo apreciamos y nos gusta su trabajo, pues colaboremos, ya sea compartiendo, con una ayuda. Hay colaboradores, de hecho, Rosita, a pesar de ser una de mis administradoras, me dijo: Bronco, con mucho gusto, yo me suscribo a tu página. Son 49 pesos al mes, y ella está suscrita, señores. Sí, y eso es una... Me ha donado todas las cosas. No digo que sea rica, porque yo nunca le he preguntado su estatus económico. Alguna vez te he dicho, eres rica, eres pobre. No, no me interesa saberlo. A mí me interesa ella, me interesa su amistad. Y como ella me dijo, yo te lo dono de corazón. Gracias, Patsy. Lobo Siberiano, gracias, hermano. Como les digo, por favor, ayuden, protejan esta página, conversemos, colaboremos, compartamos, démosle like. Ustedes saben que Bronco todo lo que hace, lo hace por ustedes, sus seguidores, y lo hace con mucho cariño y mucho amor. Es una de las personas, se puede decir, y pongo mis manos en el fuego, que hace las cosas de corazón, y todo lo hace como es, claro, sin trucos, sin mentiras y sin paleros, sobre todo. La camiseta, bebé. Que, por favor, chavos, colaboren, ayúdenlo, apoyen. Ustedes saben que es una familia y todos estamos aquí para todos apoyarnos, igual que apoyen a igual que apoyen a Lobo Siberiano, igual que apoyan en muchas páginas, están aquí. Miren qué hermoso logo está ahí. Ese es el logo de la camiseta y las mascarillas y la gorra que va Bronco a estar. No en la misma. Estoy poniendo un logo en las camisetas, un logo en las en los cubrebocas y otro logo en las cachuchas. Son tres logos que estoy utilizando, Rosita. ¿Por qué? Luis Q, que hoy le mando un fuerte abrazo, hoy es día de su cumpleaños, hoy cumpleaños Luis Q, uno de los administradores también de la página, felicidades, hermano, no te he visto, pero hoy en la tarde hablé con él, lo felicité y dije que lo iba yo a felicitar aquí en el en vivo. Hermano, muchísimas gracias, él fue el que nos donó 7
así, 7 logotipos para la página. Fueron donados por esta persona para la página, al cual yo le agradezco de corazón su amistad. Estos administradores que tengo son amigos míos que me han apoyado en la página y que seguimos creciendo. Todos dicen, está creciendo usted, don Bronco. Yo no estoy creciendo. Estamos creciendo. Somos una familia, señores. Esto, gracias a todos y cada uno de ustedes, es posible porque ustedes son los que me comparten, ustedes son los que me recomiendan, ustedes son los que hacen detrás del teléfono el trabajo de que otras personas me conozcan. Entonces, este no es el logro de Bronco, este es el logro de todos y cada uno de nosotros que conformamos una familia, de mi administración, de mis amigos, y el resto, el trabajo es el que tengo yo que hacer para todos y cada uno de ustedes. Sí, exactamente como dice Froilán, José Froilán, a pesar de que Bronco ha pasado por muchas cosas y mucha gente ha tratado de tumbarlo, él sigue en pie y dando lo mejor de él, y es justo que todos estemos con él y estemos apoyándolo. Y ustedes saben que este grupo, su lema es sin miedo al éxito. Al éxito, y así nos vamos para arriba, para arriba, para arriba. Una, y sabemos que justo lo agradecemos mucho. Que yo les he dicho, muchos han querido que yo cierre mi página. ¿Por qué? Porque yo he ido a locaciones en las cuales ellos han dicho que hasta el demonio se les ha aparecido, y llega Bronco y el demonio ya salió corriendo. Entonces, no es que el demonio salga corriendo, señores, es que los fakes que antes hacían ya no los pueden hacer. ¿Por qué? Porque Bronco va a los lugares, Bronco les transmite. Y una de las cosas que quiero dejar muy claras, aquí son urbex. Yo no soy urbex, aunque les cueste más trabajo a estas personas, soy investigador paranormal. Un poquito más larga la palabra para ellos, un buen tanto más de conocimiento que ellos no tienen. Y no creo, eso lo puedo asegurar, puedan llegar a tener. Muchísimas gracias, Lorena HC, te agradezco, princesa. Muchas gracias a todos los que están aquí colaborando y compartiendo, síganlo haciendo. Ustedes saben que todo lo que pasa aquí es por ustedes, todos los directos y todo lo que Bronco mueve es para ustedes, para satisfacerlos y tenerlos con una mente dentro del mundo paranormal, y para que sepan que no todo lo que otra gente dice que no existe, existe. No tienes Rosita, que ponerte enfrente. Rosita, se puede poner para que hagan un, entre comillas, un fake. Pero por eso yo les digo, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es ir y mostrarles que eso que estaban diciendo no existe. Ya me han hablado, por ejemplo, en lugares donde se aparece el diablo, y llego y no está el diablo, salió de vacaciones, o que hay una niña, ya salió de vacaciones la niña. Lo que yo trato de darles a entender que las cosas hay que llamarlas como se llaman. Rosita es una medium, se llama medium. Yo soy un investigador paranormal, o sea que es investigador, y un urbex, pues es lo que normalmente todos los que conforman, que solo van a grabar y nada más, es el trabajo que ellos hacen. Gracias, Víctor Hernández, te agradezco de corazón. Pues, Rosita, algo que tú quieras, lo hacemos con mucho cariño, mucho gusto, señor. Muchísimas gracias, Guadalupe Loría. Yo sé que hay mucha gente que me sigue. De hecho, nos hemos quedado a las 3 de la mañana, Rosita. ¿Ya son las 3 de la mañana? El día del parque de aquí, nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Y bueno, más de 3 de la mañana, como 3 y 20 de la mañana. Y pues todos estuvieron, de los que estuvieron, los pocos que estuvieron conmigo, disfrutaron la transmisión. Y he estado subiendo y voy a seguir subiendo unos videos que yo grabé. Yo los grabé hace algún tiempo, pero no los había yo podido subir a la página. ¿Por qué? Porque estaba fallando mi celular. Ahorita estos videos son inéditos, nadie los ha visto.
y se los voy a estar subiendo por YouTube, como hice estos tres videos y como el que hice de ayer de la hacienda también, que estuvo muy, muy bonita esa hacienda. Sí, está preciosa esa hacienda, ¿eh? Está hermosa. Es lo que les digo, chavos. Todos debemos estar al pendiente de las publicaciones de Bronco. Cosas que él no publica en el momento de ese es porque no está o no tiene señal, y eso y él lo hace en su teléfono y lo hace de día para podernoslo mostrar de noche. Entonces, eso es un mérito muy grande que no cualquier persona va a hacer por su grupo o por sus seguidores. Y todo lo que hace Bronco lo hace, como les dije, con mucho cariño y pensando siempre en traerle lo mejor a ustedes. Así que también nosotros démosle lo mejor de nosotros a él para poderlo seguir y poderlo estar apoyando en todo sentido. Y pues, como decía mi abuelita, aflójenle poquito el billetito y colaboren, háganse colaboradores, porque eso lo ayuda mucho. Está en su cuenta de banco también ahí. Ahí están las estrellitas. Todo lo que ustedes quieran aportar es bien recibido para Bronco y todo el grupo. Lo más importante, compártanme. Vamos a llegar a la meta. Ayúdenme a llegar a la meta. Los 10,000 que me pide Facebook, una vez que los tenga ya, ellos están obligados a pagarme los videos. Lo mismo pasa con YouTube, que son 1,000 personas. No, yo no le había metido ganas al YouTube porque pues sé que es más difícil. Pero yo les dije que no voy a dejar Facebook. Aunque yo tenga YouTube, no voy a dejar Facebook. Ya estoy en pláticas con mi compadre para un estabilizador doble. Voy a transmitir Facebook y YouTube al mismo tiempo. Los que puedan verme en YouTube me van a ver en YouTube. Los que puedan verme en Facebook me van a seguir viendo en Facebook. Y siempre vamos a seguir adelante. No pienso dejar a mis seguidores de Facebook porque sé que hay personas que no tienen internet. Y pues les es difícil verme en YouTube, pero pues yo a las personas que me puedan ver en YouTube se los voy a agradecer. Los que tienen internet se los voy a agradecer. ¿Por qué? Porque me apoyan en YouTube y los que no puedan me apoyan en Facebook. Pero las dos transmisiones las voy a hacer simultáneas. Dice que cotorrea, me dice Víctor que cotorrea, que le doy miedo. Está bien que parezca bruja y sea bruja, pero no. También sí, que te dije, sí, te voy a hechizar, pero... Una pregunta para ti, ¿para qué sirve el hechizo de la pipí de una persona en un frasco con clavos y cosas filosas dentro y enterrado? La pregunta es para ti, Bronco, te la hace Bikinin. Ese hechizo, ya se los mostré, estaba en el cementerio de Sisantum y sirve para destruir a la persona que te hizo daño. Los alfileres son para inmovilizar ciertas partes, pueden estar en la cabeza, puede estar en el corazón, puede estar en sus propias partes. Cuando hacen el muñequito, pues en el muñequito hay ciertas partes donde les clavan los alfileres para que tengan mucho, mucho dolor. Aunque también depende bien de la preparación, porque puede ser para que no tengan relaciones con otras personas. Por eso yo les dije que hay ciertas cosas que yo al verlas sé que es, como puede ser un endulzamiento, puede ser un rito de muerte como el que pasó en la hacienda, que el muñeco estaba amarrado, un muñeco de cerámica, pues también puede ser que sea para que a él, al hombre, con otras personas, no específicamente para muerte. Tenemos que ver qué tanto le pusieron al muñeco, porque si solamente es pipí y en su parte, es para qué. Y aunque, le repito, casi no me gusta hablar de los ritos, siempre se los he dicho a toda mi administración, porque a veces pueden ser malintencionados las formas en que yo lo expreso. Yo me dedico a que cuando llego, veo un rito, veo un trabajo, que esto no es un rito, es un trabajo. El rito ya está hecho, es un trabajo, pues yo ya sé cómo lo voy a trabajar para quitar. Yo se los dije desde la vez pasada en el de Freud, que no es agarrar el frasco y romperlo, al contrario, porque ya no puedes ayudar a la persona.
el que ustedes agarren un frasco, lo rompan y lo tiren, ya no se le puede ayudar a la persona. Ya rompiste lo poquito que tenía de posibilidades para ayudar a la persona. Por eso, cuando se abre un trabajo, se hace una especie de rito para liberar a la persona viva y también al alma que lo tiene preso. No es solamente romper. Ojo, no es solo romper. Hay trabajos que te los puedes llevar tú. Y eso solo fue por querer, entre comillas, quedar bien con sus seguidores. Ojo, no lo hagan. No lo hagan. Ven un trabajo, si no saben de brujería, no saben de hechicería, no saben de magia negra, no lo agarren. No traten de hacer absolutamente nada. No están especializados en eso, no lo hagan. Mejor háblenle a alguna persona y que les ayude a esas personas que hicieron ese trabajo. Me dicen que es para protección. No, no es protección. Jamás va a ser para protección con pipí, mi amor. Jamás. Ritual Delgado, que descanses. Ritual Delgado, gracias, hermano, por estar aquí. Muchas gracias, Ritual, por estar aquí. David, hay gente que viene de unos canales que dicen que hacen brujería, que quitan trabajos, y eso es lo que a veces transversa la comunicación. Por eso ves que no me gusta hablar de los ritos, no me gusta hablar de las cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque puede ser que uno diga, no, esto está mal. Yo, hasta que no vea el trabajo, no puedo saber para qué está diseñado. Muchas gracias, Lobo Siberiano. Igualmente, saludos para ti. Gracias por estar aquí presente. A ver. Ok. Saludos, hermanos. Saludos. Un fuerte abrazo. Saludos. Gracias, Ritual Delgado, por haber estado acá. No se te olvide dejarle su like a Rosita. Y si pueden compartir, se los vamos a agradecer. Así. Saludos, Lobo. Saludos y bendiciones, hermano. Gracias. Es obvio que no para qué es dañar en qué. Pues para dañar en eso, para que estés ahí. Voy a volver a repetir. Si solamente el muñeco tiene los alfileres en su parte, puede ser para esto, para que no pueda tener relaciones con otras mujeres. Repito, yo hasta no ver el trabajo no puedo decir para qué fue diseñado. Es como decir, me quebré el brazo. No hay una radiografía. Yo no puedo saber si está fracturado o fisurado. Yo, viendo el trabajo, sé para qué está diseñado. Hay muchas cosas que, repito, se tienen que preguntar, y pues por eso no hablo de rituales. Yo jamás, no me gusta hablar de rituales. Siempre lo he dicho. Abstengo todo. Han visto mi trabajo en los cementerios. Las personas que se han suscrito, tengo más de 30 videos hechos en mi página de colaboradores. Ahí pueden ver los trabajos que he hecho. Y pues la gente que me conoce aparte sabe cómo trabajo. Efectivamente puede ser para eso. Puede ser para eso. No estoy diciendo que así sea. Tú nada más me estás diciendo que en un frasco con pipí, no sabemos si es pipí, pueden ser otras cosas, y un muñeco clavado, no, tampoco me especifica si solo en sus partes nobles. Por eso te digo, casi no me gusta hablar de eso, pero más o menos te puedo decir, hay trabajos que sirven, no todos son para matar, no todos son para enamorar, hay trabajos que sirven para diferentes cosas. Ahí le he hecho una llamada, ya vi el link. Ok, Lobo, claro que sí, con mucho gusto, hermano. No es con pura pipí dentro del frasco. Ay, Clavo, sí, te digo, puede ser también para dañarlo en esa parte. Por eso casi no me gusta hablar de eso, y pues yo creo que abstenemos eso, Rosita, porque... Sí, no, está muy... Gracias, Lobo, muchísimas gracias por haber estado acá.
¿Qué dice? Ay, Eva. Ay. Es que Eva va, pero directo, no paraguas. Puede ser que para no para el aguas, o puede ser para hacerle una lesión en esa parte. Repito, puede ser también para que le hagan lesión en esa parte. Repito, hasta yo no verla, el trabajo, yo no, es cuando ya digo para qué fue diseñado. Víctor Canché dice que se tiene que retirar y seguimos laborando con ustedes. Él está trabajando, él trabaja en el seguro, y pues pasó así de boleto. Gracias, Víctor, te agradezco, hermano. Gracias por estar aquí. Que tengas una excelente noche. Uh-huh. Pues a ver si dices un chiste, Rosita, o te pones a bailar, hazme un TikTok. ¿Cómo dicen ustedes? A ver, haz tubo, tubo, o no sé qué quieras hacer. De nada, pero te haya servido algo, repito. No soy de dar ciertas cosas porque los trabajos son diversos. Diversos. A veces tú piensas que es diseñado para una cosa, pero está diseñado para otra. Por eso cada persona que sabe de esto, sabe lo que le mete, sabe lo que le pone, sabe qué cosas hace y qué ritual está utilizando. Hasta la próxima. Que descanses, Víctor. Rosita, ¿cómo te contacto? Pues eso ya sería en privado. O no sé. Su inbox, por su inbox. Inbox, o no sé si algún día Bronco quiera hacer una solo directo para leer cartas de minuto. Posteriormente me voy a poner de acuerdo con Rosita y... pues así como ahorita vamos a hacer un en vivo donde ustedes le pregunten algo a Rosita y ella saque sus cartas, saque sus todo y que les lea las cartas a algunas personas. Sería buena idea, Rosita, si tú me lo permites. Sí, pues como vamos a hacer otro en vivo donde ya vemos a la Rosita brujita. Esa, sin chocolate. No, pues es lo que me da la... Sin chocolate. Es lo que me hace que me sin entre... chocolate. Quedó bueno, claro. Sin chocolate. Si te estás atontando, café. Sí, ¿verdad? Ay, no, con este señor. Ahí te pregunta, Rosita, ese es para ti. ¿Qué diferencia hay entre brujas blancas, wiccas y otro tipo de brujas que hay? Mira, la diferencia entre brujas blancas es de que la bruja blanca se dedica a hacer el bien, hacer cosas espirituales, te ayuda en todo lo que tú necesitas por el buen lado, del lado de la luz. Las brujas wiccas son las brujas que están, en un sentido, son como una religión. Ellos adoran a un solo Dios, a un solo santo, tanto los hombres como las mujeres. Es una santa que es una mujer, el santo es el hombre es el santo que ellos veneran, es el de la potencia, la virilidad y todo eso, y la mujer es la madre, la naturaleza, todo eso que envuelve todo un encuentro de una mujer. ¿Y qué más dice? Y el tipo de brujas que hay, hay brujas blancas, brujas negras, brujas azules, verdes, pero las que más oye uno ahorita es la bruja blanca, la bruja negra y la azul. La azul es la bruja que te da un poco de entendimiento, sabiduría, tranquilidad y bienestar, tanto en tu casa como en el ambiente que te rodeas, ya sea trabajo, ya sea en una oficina, en la calle, con tu familia, en un parque. Esa es la Virgen de Azul. Y la Virgen Verde es toda la que se refiere a lo natural, todo lo referente a la naturaleza. A la naturaleza. Ajá, son el tipo, hay muchas de wiccas, pues de las wiccas exactamente solo sé de ellas eso, porque es una religión muy, muy, muy privada, muy de ellos, ajá. Entonces, de ellos sí no les podría hablar yo mucho, pero dentro de lo que es de diferente tipo de brujas, como les dije, son ese tipo, pero la que más predomina ahorita es la bruja blanca, y la verde, que es de la naturaleza, y la blanca, que es de bienestar, paz, tranquilidad y armonía en todo sentido. Ok, Rosita. Ok, mira, mi pregunta, a ver, ya es hora de que te haga yo una. Ya es hora que te haga yo una. Ay, Dios mío. ¿Años que tienes, te has enfrentado a alguna con la cual hayas batallado? ¿Con la bruja?
En dos ocasiones sí me enfrenté con dos, o sea, una en cada ocasión. Una fue la bruja de las tinieblas, que es una bruja. Ustedes saben que siempre las brujas son tres. Son tres. Que vienen siendo el aprendiz, la madre y la sabia. Entonces, a mí me tocó la madre, la bruja de las tinieblas, que es la sabia. Y esa vez sí, no es de que yo diga, no, pues yo le gané, yo esto y lo otro. No. Es una fuerza tan fuerte, tan poderosa la que tiene ese tipo de brujas, que hasta la más fuerte, hasta las, como nos dicen a nosotros las brujas madrinas, no todas las pueden vencer. Son situaciones que uno a veces dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no la puedo vencer si estamos a niveles iguales? Pero no, esa bruja es la más fuerte. Y pues me ha tocado bruja, la segunda bruja fue una bruja que le dicen la tibieza. Son las brujas medianas, son las que están como aprendiendo, están queriendo experimentar con otras brujas, queriendo Ahora, ver. son brujas, las brujas no son brujas, son alumnas o aprendices, pero no son brujas. Sí, pero pues están dentro de las Del catalogadas ámbito. del ámbito de la bruja. Entonces son las únicas con las que he estado y en verdad que no es. Yo he mirado muchos directos y muchas cosas que dicen que la bruja acá, que la bruja allá, que mira que se está haciendo esto, que no, 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 no. Las brujas se presentan en diferentes formas. Y mucha gente dice que una bruja se te puede presentar así con la misma persona que digo, no. Las brujas se presentan en animales, en bolas de fuego. Y en personas que tú quieres mucho. Esas son las tres formas que se presentan y la mayoría de las veces en forma de animal o en forma de fuego. Pues mira, dice Patsy esto. Rosita, último lamento. Disfraza el café con el chocolate. Que disfraza Mira, Patsy, también te va a tocar, ¿eh? También te va a tocar. Y la última que dice: ¿Qué tipo de bruja soy yo? ¿Será que una de las que no se peinan? Ay, Pati, pues no sé qué tipo de bruja seas tú, ¿verdad? Porque, De las que no se peinan, no entiendo. pero de las que no se Claro. peinan, pues, las que andan todas así, bien tipo así, así, no Oye, qué creo bien que que ves. seas. A ver, vuélvelas a hacer, vuélvelas a hacer, vuélvelas a hacer, chava. No pueden negar que vean esa bruja. Ay, Dios mío, ¿en dónde me meten? Espérate, te dije que iba yo a hacer algo, espérate. Oh, sí, ahorita van a presentar, van a conocer a la nueva faceta de la cara de Bronco. Muy interesante, a ver qué le captan. A ver. Este es el Bronco Medium. El medium Bronco. Voy a teletransportarme con esta cosita. Ay, no. Está preguntando Becky Niro que por qué son tres. Por lo regular, Becky, las brujas siempre andan acompañadas. Siempre traen a sus, ¿cómo se llama? Su familia, Discípulas. A sus discípulas o ¿sí? a su negra. Porque siempre creen que el poder de tres es el poder más fuerte para una bruja, pero la que gobierna en ese medio es la bruja madrina, la bruja mayor. Entonces siempre dice que son tres, porque mientras una está haciendo, la bruja mayor está tratando de hacerte una maldad a ti, las otras están encargando de distraerte para que ella pueda avanzar en lo que trae en la cabeza. Recuerden que, lo que es la brujería también existe así como el bien existe el mal. Y estábamos hablando de la Santísima Trinidad, o sea que tres de tres al uno y lo mismo tres de tres al uno en el otro. Todo es el yin yang, todo es el yin yang. Hay tres buenos, tres malos. Todos se hacen legión, así como arriba hay legión, también abajo hay legión. Oh, sí, exacto. Ay, gracias, Eva, qué chula, qué bella. A ver qué está diciendo Eva. Me regalaron una etiqueta de plata. Es un dije que le puedes hacer algo para que sirva como si en su elemento de protección. Como su elemento de protección.
¿qué tipo de, qué triqueta? De triqueta es, porque hay muchos tipos de triquetas. So, pues no, pero, es, ¿pero cuál? Ajá, ¿qué tipo de triqueta es? Chécalo, ¿qué tipo? Por ejemplo, yo, Rosita tiene el más poderoso que existe. Y lo pusimos, Jessy Moguel. Princesa, muchísimas gracias por estar acá. Si eres tan amable de mostrar, pues una de las máximas protecciones que existe para la gente que se dedica a esto, en cuestión blancos. El café con toalla. se pasa, Froyica. A ver, déjenme la quito porque, para que la puedan ver. A ver qué dice acá. Mi hijo y mi hermano vieron una bruja de bolas de fuego, me imagino. Ok, Patsy. A ver, permíteme. Ya. Ven, hija. Ok. Permíteme, Becky. A ver, muéstrales el amuleto. Permíteme, ahorita me la voy a quitar que se me enredó con los otros amuletos, protecciones que tengo, amuleto. Ya, ya. Hola, Fanny. Nico. Gracias, corazón. Ay, ahorita se las muestro, permítanme que se me anda cayendo. Varias veces me han preguntado qué tipo de amuleto es el mejor para tener de protección, y hay unos que utilizan el San Benito, hay de varios amuletos. El único amuleto que siempre yo he dicho que es el más fuerte es el que Rosita ahorita tiene y se los va a enseñar. Dice acá. Miren, aquí está. Deja quito las risitas esas. Sí, quita eso. Acércalo más a la cámara. No, del otro lado, bebé. Ese, déjalo allá, mi amor, déjalo allá. Ese es el crucifijo de la Santísima Trinidad. Como pueden ustedes observar, en la parte de abajo tiene la cruz, tiene en la parte de abajo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del otro lado. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y en la parte de atrás del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pueden ver la cara de su Padre, y en sus manos del Señor Jesucristo, como lo tiene agarrado, y en la parte de donde está su dedo, en la parte de arriba, tiene al Espíritu Santo. Ese amuleto, yo no le considero amuleto, ese es una protección que es la más potente que yo conozco hasta el día de hoy, que es la Santísima Trinidad, y lo utilizan también los padres, los frailes, los cardenales y hasta el propio Papa. Dale la vuelta, Rosita, si eres tan amable, y tiene su simbología que pueden ustedes ver al otro lado. Roma, no es el cielo, Roma, la iglesia y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Donde así viene el cáliz, el vino, el cuerpo y todo. Por eso yo les dije, cuando me han preguntado cuál es el amuleto más fuerte, y que dicen San Benito, yo a todos los santos los admiro y los quiero, soy católico, siempre se lo he dicho a Rosita, pero no hay nada más poderoso que la Santísima Trinidad. Así es, y igualmente yo es mi santo protector y por nada ni nadie lo cambio. No, los demás. Me había pensado que Rosita lo tenía en una videollamada, lo vi, le dije, oye, ¿me muestras eso? Y cuando me lo mostró le dije, oye, esto es lo que, sí, me dice, yo lo tengo. Esto no lo venden en cualquier lado, señores, no lo venden en cualquier lado. Les pregunto porque ya vi a las tres, me vinieron a visitar y sí, las dos aprendices no intervieron, solo una. Efectivamente, es la bruja mayor. Sí, siempre las brujas longevas son las que hacen todo, las otras dos van como un refuerzo nomás para la bruja principal. Es lo que les digo, siempre tienes, van. Tienes a dos, ¿no? Tú eres la longeva.
Sí, yo soy la longeva, las otras ya saben que dice de vacaciones. ¿Puedo ir contigo a acompañarte? Sí. Porfis. ¿El asado dentro? Es la protección en el círculo triángulo esterilizado, ¿ven? ¿Sí? Es la protección en el círculo triángulo entrelazado dentro. Sí, mi amor. Efectivamente, dije cuerpo, sangre y Cristo. Tres. Sí, por eso es la Santísima Trinidad, porque son tres en una. El sacrificio que hizo. La cruz es lo equivalente. No. Un talismán es una cosa y una protección es otra. Yo hablo en la cuestión católica. Todos los que somos católicos, porque claro, no todos son católicos, hay ateos, hay protestantes, hay evangelistas, hay de séptimo día y todo. Hay un amuleto combinado con un talismán también, y es un tipo de piedra. Mi amor, es lo que les digo. Velo, les mostré una y ahorita ya me pusieron 20 cosas. Por eso, a veces nosotros, los que sí nos dedicamos a esto, no mostramos. Yo ahorita no tengo absolutamente nada y lo mostré una vez y ya lo dejé de mostrar. ¿Por qué? Porque se da a malas interpretaciones. Cuando vieron uno de mis amuletos que me dijeron, usted profesa esto, usted ha hecho esto. El hecho de tener algo no quiere decir que lo tengas que profesar o hacer o ejecutar. Ella no lo está profesando. Ella su fe profesa sobre la protección que tiene. Así es. Bien, dijo, soy bruja blanca. Y es por eso que ella tiene eso. No le voy a llamar otra cosa. Eso en su cuello es su fe y es su esencia. Porque más que fe es la esencia de ella en cuanto a sus trabajos, porque ella es bruja blanca. Exactamente. Efectivamente. Ahorita me van a decir muchísimas cosas, pero póngalo a cabo. Nada más que bendito, aclaro, bendito. No es llegar como hacen con las ouijas, que agarran una ouija, la compran y ya voy a jugar. No, también la ouija se tiene que trabajar. Si no, solo te sirve para cortar carne la tabla. No, bronco, le dije que me regalaron el de círculo triángulo. Oh, sí, ya vi esa. Ya vi la de la otra. Es el rito que hice en la clínica Mérida, en la clínica peninsular, el del rito triángulo. Que el que vio el rito... Por eso dije que hay diferentes tipos de rito. Eso sí lo viste. José Estrella, hermano, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Y qué dice acá? Ese ya lo vimos. Ese ya lo vimos, se me está subiendo. Me refiero a la carga relacionada a la forma, ya lo que presento en su momento y la carga que le quedó al igual en la cruz. Bueno. Sí, más o menos. Está diciendo que es más o menos relacionado con la forma, o sea, tú lo tienes porque te da la confianza, te da la energía el tenerlo colgado y tu fe hace que eso te proteja, es lo que te está diciendo por el momento y la carga que tiene igual la cruz, eso es lo que me imagino que está diciendo. Y sí, efectivamente, Becky, efectivamente, todos los que somos católicos, por eso yo les dije, cuando vayan a comprar una cruz, compren la cruz con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No compren solo la cruz. Solo la cruz no es un... protección, no es amuleto, no es nada. No es una protección. Una protección es lo que simbolizó o simboliza el que nuestro Señor Jesucristo haya dado la vida por nosotros. Entonces, los que en realidad valen, o sea, ya bien, es la cruz con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, así es. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenemos una hora con 44 minutos y no hemos parado ni hemos dejado que Rosita tome un break. Toma agua, Rosita. Ya tomé aquí, mira, aquí tengo mi vaso de bruja.
bruja. Estoy tomando mi veneno. ¿Qué pacho? Se fue. Te quedaste medio callado ahí, cargado. No, te fuiste. No, aquí estoy yo. No, pero o sea, la señal. Es que cuando tú te cortas, me corto hasta yo porque yo me enlazo contigo. Oh, ok. Hola. ¿Quién más? ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Quién más está aquí? Se fue la luz otra vez. Ay. Sí, ¿ves que se fricó la señal? Sí. No, será por eso se fijó. Yo que hasta a mí me hizo así, tu circulito y el mío. Uh-huh. Estaban jugando. Hasta yo dije, no. Yo dije, ya, me salvé, ya. A dormir temprano. No. Es más, todavía es temprano, son la una. Fíjate allá. 10:50. Hey. De malo. Estamos chupando tranquilos. Se friqueó la señal, fue la luz, se fue la luz otra vez. Sí, en casa de... Aún es temprano, dice Eva. ¿Estás bien, Eva? Sí, también en realidad es temprano. Ya no quiere, Rosita. No, yo encantada, yo lo aguanto lo que ustedes aguanten. ¿O sí? Pero pues hablen, pregunten, platiquen. Pregúnteme, pregúnteme. Aquí estamos para contestarles. Saber de Rosita o de su servidor. Recuerden que esto ya no es una entrevista, esto ya es una plática como la que yo hago todos los días con ustedes. ¿Y por qué la estoy haciendo? Para que todos y cada uno de ustedes conozcan a la gente que trabaja atrás de mí, atrás de Bronco Investigaciones, cómo es la administración de la página. Ella es parte de la administración, medium oficial de la página Bronco Investigaciones Paranormales y sobre todo, pues, muy, muy cercana a Bronco. Lo mismo que es Patsy, lo mismo que es Troy y lo mismo que es cada uno de mis administradores. Oh, me dice que qué puedo decir de los cuartos, de los cuarzos. Ey, no estamos chupando, tranquilos, chava. Mira. Mira, Víctor, hay muchos tipos de cuarzos y cada cuarzo te representa en cierta área. Dices tú que tienes un cuarzo, y dale con los cuartos. Yo no sé qué estés pensando, chava. Un cuarzo negro, yo también tengo uno, mira, aquí lo traigo. No sé si lo ves. Ay, no, ese no es negro. Se me movió el negro. Te dije que ya. Es el otro. Es este, aquí lo tengo. Este cuarzo negro. Yo lo tengo, es una topatón. Esto es de protección. Te repele todo lo negativo que llegue hacia ti. Te lo repele, te lo retira. No permite que nada se te vuelva para atrás. Eso es el cuarzo negro. Tengo también este cuarzo que son las 7 potencias. Es un cuarzo de... Mira, ahora otra vez te estoy enseñando el otro. ¿Dónde está? Acá está. Tengo este también, siempre lo... aquí está. Este siempre lo cargo también, es el de las 7 potencias. Es un cuarzo de colores. Ese es para todo, salud, bienestar, dinero, armonía, amor... Y para todo eso es ese. Por eso te digo que los cuarzos son diferentes, los colores cambian y lo mismo del color es lo que hace que el cuarto te funcione o depende para que tú lo quieras. Y como te digo, puede ser protección. Hay unos cuarzos que son solamente para dinero, otros son para la salud y son de infinidad de cosas que un cuarzo desenvuelve en tu cuerpo cuando tú lo traes puesto. Lo mismo yo les recomiendo un imán. ¿Mm? Los imanes, señores, evitan enfermedades. Les voy a explicar el porqué. Un imán es una energía positiva. Y cuando ustedes cargan un imán en su bolsa con ustedes, todas las energías negativas las está chupando y se las evita de su cuerpo.
Por eso yo les invito, hay gente que yo le he dicho que se cuelgue un imán o que lo tengan en sus monederos. Normalmente cuando los vas a tener en tu monedero, que sea en el lugar donde entra y sale dinero, entra y sale dinero. No que lo pongas en un lugar cerca y le pongas unas moneditas y no lo muevas. No, el chiste de esto es que la energía fluya, fluya y fluya. Y cuando el imán se rompa, quítalo y pon otro. No utilicen imanes rotos o pedazos de imán. No es lo mismo. Todo lo roto no funciona como debe de ser. Yo no sé qué anda pensando Rosita, porque ya del cuarto ya no se quiere mover. No, es que se confunde la palabra cuarto y cuarto, ¿verdad? Ustedes comprenden, ya uno acá ya no carbura bien las palabras, pero es cuarzo. El cuarto es el que tengo aquí enseguida, pero este es cuarzo. Una pregunta, ¿me podrías decir qué significado tiene este sueño que tuve? En mi familia han vivido personas que han fallecido de brujería por la envidia. Ándele. Pero en una ocasión soñé que yo curaba la casa de mi abuelita de brujería y la liberaba de todo trabajo. Y en ese mismo sueño me mostraron que las personas que hicieron el trabajo de brujería fueron unos vecinos que viven al lado de su casa. ¿Podrías explicar ese sueño? ¿Podrías decir qué significa este sueño de tu hermana que vio que falleció y la brujería por envidia? Ok, si estás diciendo que fue un familiar tuyo el que falleció. Muchas veces uno sueña a los familiares porque ellos se comunican contigo, tratan de comunicarse contigo para... Voy a quitar el mensaje porque no te veo ver. Porque quieren comunicarse contigo y el único modo que ellos pueden es por medio de sueños. Pero estoy leyendo también aquí que inclusive... Le están respondiendo el mensaje. Uh-huh. Este es desde el astral y la liberaste. Uh-huh. Y en Recuerde que los sueños, así como son cosas pasadas, pueden ser cosas futuras, pueden ser una premonición. Hay muchas cosas que pueden pasar en los sueños o son simplemente cosas vagas que vistes en una película o que tu sentido captó y no le diste relevancia y se presentó en un sueño. Por eso a veces nosotros soñamos con personas que no conocemos o personas que posiblemente en un viaje astral, como dice ella, podamos conocer. ¿No? Sí, eso. Aquí a su abuelita y ella la liberó del trabajo de brujería. Eso es lo que todo mundo nosotros soñamos, que cuando atacan a nuestra familia, nosotros nos ponemos de escudo y protección. Eso es lo que significaría para mí, como cualquier madre de todas y cada uno de ustedes, cuando un hijo está en peligro, ponen la vida por sus hijos. Todas las madres prefieren ser ellas las que pierdan la vida a que pierda la vida su hijo. Eso es sabido por milenios, de que es una parte de su subconsciente que primero se ponen ustedes antes que sus hijos. Sí. Entonces, lo vemos en todos los animales, los vemos en todas las especies. Las mamás exponen su vida, aunque en exponerle a ellos les cueste. Lunita López, mi amor, muchísimas gracias. Buenas noches, Lunita, bienvenida. Es la Bumpy, ¿a alguien quiere chupar hoy la Bumpy? Que sea a ella, que sea a ella. Le echas un hechizo y la conviertes en sapo. Ey, dámosle el brinco, como dicen. Ay, no. Pues alguna otra pregunta, ladies and gentlemen. Hoy la tenemos. Hoy se las estoy poniendo en bandeja de plata. De oro, mejor dicho. Porque no sé cuánto tiempo más la podamos tener. Incluso en el astral se puede soñar a la persona cuando tienes desarrollado el don y tienes la voluntad fuerte de hacerlo. Efectivamente, Becky, efectivamente, sí. Tienes toda la razón. Pero está raro este live, porque no es en live normal, mi amor, es en
en una aplicación. Bronco, honestamente, yo no veo película, porque no tengo televisión hace muchos años, que no cuento con una, pero pues podría relacionarse con una película que hace, he hecho en sueños y he tenido. Sí, mi amor, es que repito, puede ser que tienes 5, 6 años o 10 años que no ves películas, pero ha quedado grabado en tu subconsciente y en tu sueño sale a flote. No quiere decir, a veces puede ser una persona que viste en un mercado, que no te diste cuenta, inconscientemente la viste, pero se quedó grabada en tu subconsciente y por eso la soñaste. O puede ser una persona que esté necesitando ayuda y se quiera comunicar contigo. Así es. ¿Qué dice? Aguántame, la abordaste, espérate. Ah, oh, sorry. Pregunta de nuevo, la piedra imán que dejó mi abuela pareciera que crece como si tuviera hijos. Puede ser, mi amor. Yo tengo un imán, señores, de una monedita de los que son de México como de 10 centavos, chiquitito, y tiene una fuerza sumamente extrema. Y les voy a decir porque tiene más de 7 años conmigo. 7 años conmigo. Y es tanta la envidia que me han tenido que mi imán cada vez se hace más fuerte. No sé si el día de mañana, cuando yo deje este mundo, pues mi imán deje de tener esa fuerza, pero por el momento yo agradezco a todos los que me envidian, a todos los que me tienen mala voluntad, que siguen alimentando mi imán y siguen alimentando mi ego. ¿Por qué? Porque gracias a ellos sigo paso a paso y sigo adelante. Lo que comúnmente me pasa es que cuando duermo me veo yo mismo acostado, como ves. Sí se puede, hermano. Yo tengo esos sueños donde me veo yo mismo y pues eso no es común, no es común. Son gente que podemos controlar los sueños. Y te voy a decir por qué. Yo desde chavito, desde que tenía yo como 5 años que adoraba a Superman, yo soñaba con volar. ¿Quién no ha soñado con volar? Y pues fue tanto mi deseo de volar que empecé a verme y con solo desear empecé a levantar el vuelo. Y yo controlaba mi vuelo. Entonces, desde allá empiezas tú a controlar tus sueños. Y si no es común, aclaro, no es común que nos veamos nosotros mismos, pero una persona que controla sus sueños, sí. Lo puede hacer. Que haya sido contestada tu pregunta, sí. Pues gracias. Buenas noches, Becky, gracias. He estado aquí. Becky, así me pasó, porque en el sueño fue todo lo real y una bruja, demonios que salían, pero... Sí, es que son los sueños. Acuérdate que los sueños, pues también están fuera de la realidad. El hecho de que yo haya volado no quiere decir que yo levite, pero hay gente que tiene el don hasta de levitar. Eso no lo tengo. Se interrumpió la transmisión otra vez, Rosita. No, yo que te estoy viendo bien y todo. Te estoy viendo ahorita. Puede ser que a ellos les falló el internet. Yo creo a ellos, porque no, a ti no te me ha sido. No, ahorita no. Dice que pase una buena, una linda noche, hermoso saludo. Es lo que les digo, Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel es arcángel protector, pero como les digo, no hay nada mejor que lo que Rosita tiene en su poder. Tenía que ser bruja para tener eso. Así es. Que Miguel Arcángel está luchando por ti. Que liberen y que luchen por ella. Sí, efectivamente, San Miguel Arcángel es el único que ha vencido demonios. Es el único. Sí, es el único ángel. A los demonios. Definitivamente, yo se los dije desde que inició el live, todos tienen derecho a opinar y sentir fe sobre ciertas cosas. En mi caso personal, yo soy directo.
lo que tiene Rosita. Bronco, tú que sabes cosas de aquí en Yucatán, fui de visita a casa de mi suegro, que en paz descanse, y lo vi a él, me mostró una parte del patio y salía flama azul. Comenté, debe ser un error de contarlo en la cena, y esta semana que fui, vi el hueco y una persona me dijo que me mostraron dónde había fuego. Sí hay cosas de esas, cariño. De hecho, mucha gente como yo, que vamos a montes, vamos a terrenos y todo. Gaby Tech. Bienvenida, Gaby. Que vamos a esos tipos de lugares, siempre nos estamos fijando de los colores, de las flamas. Esas son muy importantes. ¿Por qué? Y como puede ser una persona que te está mostrando un tesoro, puede ser un demonio que te pueda hacer daño. Entonces, siempre es necesario ponerse pendientes de todo lo que sucede en un mundo. Esto ya lo leímos. El de abajo es mi sobrino. Marito, gracias, bebé, por estar acá. Te agradezco de corazón. Oye, Rosita, por acompañarnos. 2 horas ya nos aventamos, princesa. Está bien. No, pero agua. Rápido se fueron. Agua. Yo creo que no te preguntamos lo suficiente, no te explotaron lo suficiente, tanto que me dijeron que, ay, Rosita, te vamos a dar hasta debajo de la lengua, te vamos a tirar con las cubetas y todo. Veo que están muy light, señores, muy, muy light. Uh-huh. Te comento que los escarbaron. Y ahí está, fíjate. Sí, porque cuando tú comentas las cosas, normalmente dicen que se vuelve carbón. Nunca, no te puedo decir si sea verdad. Ya te fuiste, chava. No, yo aquí estoy. Volvió a ser así. No, yo aquí estoy, tú te quedaste así, ¿ra? Sí, te digo que te es que tú mandas. Si tu internet se va, yo me voy. Porque yo estoy conectado a tu cámara. Hola. Aquí estoy, no me he ido, está congelado. Dice, bueno, que estás congelado tú, Bronco. Otra vez. No, yo te estoy mirando otra bien. Otra vez. Nos está despidiendo, Eva. Oh. ¿Ves? Estás congelado. Ya. No se ha ido, Bronco, aquí está todavía. Y de ahí para rato, no se preocupen. Bueno, les ya comento. Sabe. Te comento, Eva. Yo no he tenido la suerte de encontrar nada de eso. Sí hemos visto luces, sí hemos visto fuegos, pero no hemos tenido la oportunidad porque a veces solo juegan contigo. Ay, Patsy. Pero sí, efectivamente, acuérdense que cuando uno le regalan algo por la naturaleza y lo cuenta, o se convierte en carbón, o se desaparece. Y eso que dices tú, que se enfermó la gente que escarbó, se enfermó porque hay una cosa que no saben muchos. Uy, ¿me escucha, Rosita? Sí. El hecho de haber escarbado como uno de los te frisea, Rosita. No sé por qué, yo te miro bien. Una de las cosas que he dicho, que la avaricia también lleva un castigo. Y pues las personas que escarbaron eran porque deseaban encontrar oro y fueron castigados. El mal aire. Fallando su transmisión, dice José Estrella. Sí, te friseas, mi amor. No te freseas, te friseas. No, pues yo me miro perfecta, miren. Hola. Tú eres el que te mira así medio. Yo no, yo me miro hermosa como siempre. Eso sí. Pues bueno, hay que tener mucho control para hacer eso, el poder.
poder trascender fuera de nuestro cuerpo para, porque siempre hay demonios al acecho y es bueno hacer oración antes de dormir. Efectivamente, Rosita, Lunita, no, ya lo dije 100,000 veces, no cualquiera tiene ese don de trascender. Hermosa, ¿cómo evitas que te ataque por cosas que no conoces, ya que hay gente que no cree? Ahí está, ¿cómo lo evitas? ¿Cómo evitas que te ataquen? Pues mira, digo, no sé exactamente a qué te refieras, pero yo en mi preparación para mí, cuando voy a ir a un lugar que sé que corro, en cualquier lugar uno corre riesgos, lo más importante para que evitar que algo te cubra, algo te ataque, sobre todo es pedirles a la Santísima Trinidad, es tu protector, siempre ten eso en mente. Y cuando tú estás con él, él no te suelta. Entonces, si estás contigo, ¿quién contra ti? Exactamente. Eso es mi mayor protección. Esa es cómo evito uno, y me imagino que también Bronco y muchas personas que están y saben a quién deben lo que son o lo que están haciendo, es al de arriba. Porque él es el único que tiene la voluntad de protegerte o no protegerte. Sí. Los demás son ayudantes. Ellos no pierden valor, también son santos y tienen poderes. Como San Benito es el santo de los demonios. Mucha gente lo usa y todo, y creen en él, yo también creo en él y todo, pero para mí no hay mejor bendición ni mejor protección que mi Santísima Trinidad. Dice acá que, te digo que mi suegro me lo mostró y sus dos hijos que viven en la casa escarbaron. Pero no, a ellos se los mostraron. Efectivamente, repito, tú tuviste la fortuna de que te lo muestren, pero el problema es que tú lo dijiste y por eso fuiste castigada. Y ellos también, por tratar de buscar algo que no les fue otorgado. Por avariciosos. Sí, se paga. Sí, así es cuando tú se lo cuentas a alguien y ellos van sin permiso, como dice Bronco, se vuelve carbón, se enferman porque no es para ellos, era para ti. Efectivamente, lo acabo de repetir, a veces las energías de ese lugar también castigan, porque acuérdense que hay elementales, como son el de tierra, como son el de aire, como son el de fuego, y como son el de agua, el de viento, perdón, son los cuatro elementales. Y allá estamos hablando de que un elemental estaba cuidando ese lugar. Para hacer una excavación hay que pedir permiso. Sí, José. Sí, dependiendo si el lugar es sagrado, sí. El lugar, cuando es un lugar sagrado, se tiene que pedir permiso. Si no, mucha gente, es como pasó en la película de la momia, que encontraron un tesoro y lo quisieron agarrar y tenían trampas y toda la gente murió. Esto es más o menos, o sea, las películas agarran esencias. Por eso a veces cuando me preguntan algo, le digo, ves mucha tele. No todo lo que ven en la tele es así, pero hay esencias que sí son así. ¿Qué opina de los elfos? Pues de los elfos hay mucha variedad de elfos, son 12 tipos de elfos los que hay, y por la regular todos los elfos son buenos. Todo depende del trato, de la caridad, la calidad de trato que tú le des, el respeto que tú les demuestres, y todo es como ellos te tratan. Hay unos, si tú los tratas mal, ellos te van a hacer travesuras. Si tú los avientas o tú los maldices o algo, ellos te van a hacer maldades, te van a hacer algo que te puede perjudicar. Pero los elfos son como cualquier otro, como las hadas, como todo ese tipo de, ese mundo de fantasía, como mucha gente lo llama. Son unos buenas, son buenos, buenas energías. Uh-huh, buenas energías. Son entidades, pero mayormente son energía. Sí, eso es. Si tú tienes, por lo regular, todos los elfos los encuentras en casas o en los bosques, en cabañas. Entonces, si tú tienes en tu casa
y ellos ven que tú estás haciendo o siento y los tratan bien, se sienten, no se sienten amenazados, ellos están bien con ustedes, no los van a molestar ni nada, sí les van a hacer travesuras, como esconderle llaves, agarrarles el dinero, cartera, cosas así, pero no va a pasar agresión. En cambio, si tú los agredes o tú empiezas a estarlos molestando, ellos de igual manera van a actuar contigo. Sí, efectivamente. ¿Cómo se evita los viajes astrales? No fumes marihuana y no te acuestes a dormir muy tarde. Ay, pero ¿cómo eres, no? Pues los viajes astrales se evitan, como dice Bronco, aparte, ¿verdad? Todas las personas estamos aptas para hacer viajes astrales, no lo saben. No cualquiera, Lunita, no cualquiera. No cualquiera lo hace. Para poder hacer un viaje astral tienes que tener una preparación muy, muy rígida, aparte de que debes de saber medio, mientras tu alma se desprende de tu cuerpo, tú debes de saber cómo lo vas a volver, cómo hasta qué nivel vas a llegar y cómo poder regresar. Porque si tú no sabes regresar y combinar ese método o esas escaleras o como le quieras llamar, no puedes regresar de vuelta de nuevo. ¿Eh? Ay, chingado, pero hoy se pasa. ¿Qué dijo? Aguanta, aguanta, aguanta. Dice acá, guay, si se los chupo, se los chupo la momia. Ay, esto. Ay, Eva. ¿Cómo invitar? A ese ya lo miramos. Para ver. Eva. San Ángel, mi amor. ¿Mm? Entonces es buena compañía. Entonces son buena compañía. Si los tratas bien y estás. Es que ellos, miren, ellos tienen también vida y también comen, también sienten, también tienen sus gustos. Así como hay unos que les gusta el tabaco, hay quienes les gusta el licor. Hay quien les gusta la miel, hay quienes les gusta las golosinas o los dulces. Entonces, también les gustan las comidas. Mucha gente no. Cuando he ido a los pueblos y me dicen, es que pasa esto, pasa lo otro, y le han dado ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? Pues miren, denle esto, denle lo otro, denle aquello. Y cuando se lo empiezan a dar, dejan de haber esas cosas. Pero luego se les olvida porque dejaron de haber esas cosas y se lo dejan de dar. Entonces, no, esto es hacerlo con... Ellos nos protegen cuando una persona extraña llega, los ahuyentan, les tiran cosas, protegen tu hogar. Pero también hay que ser agradecidos. Hay que darles ciertas ofrendas para que ellos protejan nuestro hogar. Uh-huh. ¿Te friseas, chava? No, yo no. ¿Que sí? ¿Me oíste todo lo que dije? Sí. Que tiene que hacer y todo. Okay. Y inclusive hay elfos que se adhieren tanto a la persona que después los toman como si fueran sus dueños, como si fueran ellos de tu propiedad, te protegen, te cuidan, te dan dinero, o sea, no te dan dinero de forma que te van a decir aquí tienes dinero, sino que te ponen en un lugar donde tú puedes encontrar dinero y cosas así. Es depende del trato que tú les das, es el trato que tú que vas a recibir de ellos. Tanto protección, cariño y todo eso, es lo que ellos reciben de ti, tú lo vas a recibir de ellos. Si reciben agresiones, igual vas a ser agredido. Efectivamente. Uh-huh. No mezcles café con Tonayán como Bronca. No, yo no. ¿Qué te dice? Pero ya hace rato. Estás vivo, ira, te desapareciste. ¿Quién? Yo siempre estoy en donde menos lo esperas. ¡Ulala, sí! A ver, una pregunta dice, cuando mi niña estaba recién nacida, vi que un duende vestido con la ropa de mi sobrina me la estaba jalando por los piececitos. Ajá, y cuando él se dio cuenta, salió corriendo y lo amenacé que si volvía a regresar, lo iba a cuerear, o sea, le iba a dar en la madre. Sí, le iba a pegar. Con la faja, para que no lo volviera a hacer y hasta ahorita no ha regresado. Me asustaste, Patsy, pero no, muchas veces los duendes,
No sé si la donde tu niña, tu cunita, era la cunita, ya la habías tenido antes de que tu nena regresara, y probablemente ese donde estaba en esa cuna. Entonces la reacción de él era quitarlo de lo que él pensaba que era de él. Y si tú la amenazaste eso, pues se retiró. Vio que no era de su propiedad, vio que no era eso de él, y pues prefirió irse antes de que le dieras la nalguiza esa que le prometiste. Que lo quería cuerear. Mira, qué abusiva, cuerearse a un duendecito. A un duendecito, no. Pues bueno, a toda la gente, ya tenemos 2 horas y 15 minutos. Y estoy viendo que han estado muy light, pero pues yo le agradezco a Rosita. Rosita, mi niña siempre ha dormido conmigo en la cama, como hasta la fecha. O que estaba en su cama. Estaba en tu cama, no estaba en la cuna. Entonces, no sé. Los duendes son curiosos, los duendes están cerca y empiezan como cualquiera a buscar comida, o empiezan a buscar, porque ya nadie les deja ofrendas. Entonces, son como los leones, empiezan a extender un poco su territorio, y cuando se dan cuenta ya llegaron a cierto lugar que ya es donde se dan cuenta. Ellos ya no caben en ese lugar, y ellos se sienten como desacados, o sea, que ellos piden estar en ese pedacito donde ellos creían que les pertenecía. O están explorando, o están explorando algo nuevo, y pues por eso les digo, pues yo a todos, yo te digo, Rosita, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por haber convivido estas 2 horas conmigo, por haber contestado todas y cada una de las preguntas que se te hizo, por tu conocimiento, por tu forma de ser. Muchísimas gracias, sobre todo por tu ayuda. Y pues espero a todos y todas les haya respondido sus preguntas, Rosita, como debe de ser. De hecho, yo les doy las gracias a todos y a ti sobre todo, Bruno, por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y pues a ustedes también, espero que disculpen el poco nerviosismo que tenía y pues no haberles quedado mal con lo que preguntaron. Espero que las respuestas que les di les hayan sido de su agrado, y pues gracias sobre todo por estar aquí y soportarme, ¿verdad? Ya que, pues... Oye, hijo. Estamos para servirles, pero está por primera vez estaba... No sé si se iban las imágenes por lo mismo, por mi nerviosismo. Yo los corría pidiéndole a Dios que por favor ya terminara esto. No es cierto. Pero gracias de todos modos, de corazón, muchas gracias. Se ve que ustedes son muy bellas personas y que en realidad tienen mucho. Ira. ¿Y ahora qué tomo? Se te congeló. Lo metí para que se enfríe y quedó congelado. Ándale. Qué friega me pusieron ahorita. Gracias, Víctor Hernández, muchas gracias. Órale. Que mis cartas se muevan solas, no. La Ouija sí se me ha movido sola. Las cartas no, nunca. Digo, no sé qué cartas, ¿verdad? Pero si te refieres a las tarot o a las españolas, que son las que leo también, nunca se me ha venido. La Ouija sí, yo tenía una de años atrás, la tenía en una cómoda guardada, y sí oía que se me moví, inclusive varias veces me abrió la puerta para salirse y estaba tirada en el piso, pero las cartas no. Guadalupe Loria, muchas gracias, un placer conocerte. Pues igualmente, si eso es para mí, muy amable, igualmente ha sido un placer para mí. Y muy buenas noches, que descanse. Como les dije, familia, esto es lo que yo quiero para todos y cada uno de ustedes, que conozcan a toda la administración de mi página, para que el día de mañana sepan quién les dice buenas noches y si en algo los pueden ayudar. Todos y cada uno de ellos son muy serviciales
y son buenos amigos. Recuerden que siempre les dije que esto es una familia y eso los incluye a todos y cada uno de ustedes. Les puedo asegurar que Rosita, así como ahorita les contestó sus preguntas y estuvo siempre con ustedes, también el día de mañana, si algo llegaran a necesitar, sé que de corazón les podría ayudar. Nada más que, como siempre he dicho, con respeto y educación, todo es posible. Porque así como la ven seria, nunca está seria. Conmigo, cuando menos, nunca está seria. Ella es una persona muy recta, eso sí. No se va con rodeos. Si te tiene que decir una cosa, te la dice de frente y sin dudarlo. Se los aviso porque ese es el carácter que tiene ella. Es militar. Militar de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Norteamérica, no de México. Y pues como buena militar también tiene su carácter. Hasta a mí me ha regañado. Que nunca la dejo, ¿verdad? Pero bueno, lo intento. Ay, no. No más poquito. Sí, también quiero decirles pedirles disculpas también, porque yo sé que a veces me pongo medio estetilla y cosas así. Pero es que la verdad, esa es la forma que yo estoy, mi régimen que yo llevo siempre. Y como son personas, veo que están todas ahí, pues digo yo, pues no, pues están también, son mis soldados. Y pues a veces digo yo, pues ups, ya la regué. Pero dice, gracias, se les quiere. Tienes cartas de tarot. ¿Tienes tú cartas de tarot? No, ¿no? ¿Que si tengo qué? Cartas de tarot, mi amor. Daniela, abuelita, quise verlas en la... Sí, tengo tarot y española. Esto es con miel. Esto es con miel, Choche. Es con miel. Nada más que se congeló. Y miren, ahí está. Está bien congelado. Ay, bronco, bronco. Como dijo Eva, ¿cuándo serás un hombre normal? Lee mi comentario de arriba, Rosa. Ay, ¿dónde está? Es que tú me pones en cada... Espérate, espérate, dice. Muy buenos alumnos, les quedó de 10, dice. Ay, gracias, Bronco. No, gracias, Bronco, gracias. No, hola, no, la chulada. No, gracias, Freud, de veras que sin ti yo no estuviera aquí ahorita temblando, sentada temblando. Muchísimas gracias, Freud. Yo sí les puedo decir que esto que están ustedes viendo fue una odisea que José Froilán hizo por todos y cada uno de ustedes. Rosita no es una persona que sepa mucho de internet. Su servidor tampoco conoce de internet. Y nada más porque Freud donó casi 5 horas de su tiempo para poder bajar la aplicación y hacer todos los pasos y procedimientos, pudimos tener este live con todos y cada uno de ustedes. De tiempo, José, y por tiempo. Hermano mío, muchísimas gracias. Sabes que yo te agradezco de todo corazón todo lo que tú haces por nosotros. Yo sé que te saco canas verdes, azules, blancas, amarillas y de todos colores, hermano. Pero de todo corazón, mis respetos, todo mi cariño y mi amor para ti, hermano. Gracias. Roy, gracias, de veras, gracias. Y sí, ganas tenemos muchas de aprender tanto Bronco como yo, pero somos un poquito medio... Pero... así como le hace, pero se te agradece de corazón, Roy. Sin ti no estuviéramos aquí. Bueno, al menos yo no estuviera aquí. Ni yo. De veras, eres un amigo que pocos como tú, se te agradece de todo corazón. ¿Qué dice acá? Sí, Rosita, tráelo bien cortito. Ay, mi amor, ¿sabes qué? Mira, Rosita con todo y sus brujos y sus demonios. La, la. Solo te sé decir que cuando ha visto que a Bronco se le mete el diablo, mejor se hace a un lado. Sí, mejor me escondo, ni le hablo, duro hasta... Y a veces me habla cuando anda de genio y ni le contesto porque dijo, no. Así no tenía ganas de escucharme los regaños. Víctor Hernández, un placer tener a grandes personajes juntos. Gracias y felicidades. Víctor Hernández, hermano, muchísimas gracias por tu comentario, por su cariño de todos ustedes.
Yo no soy nadie, señores. Yo soy amigo de todos ustedes. Lo único que yo trato es de que ustedes conozcan a toda la administración de Bronco Investigaciones Paranormales, que conozcan a las personas, su cariño. Ellos son los que importan. Ellos son los que hacen posible esta página tenga el éxito que está teniendo. Ellos y todos y cada uno de ustedes, a los cuales yo les doy las gracias a ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Víctor. Como dice Bronco, ustedes nos hacen a nosotros, bueno, lo hacen al grupo de Bronco, a Bronco, ¿verdad? Pero yo me colo también ahí. Yo los admiro por sus ganas de aprender, aunque me saquen canas. Aprenden muy bien. Gracias, Freud. De veras, qué pobrecito. Ya te miras peor que cinco nosotros. Cinco horas nos estuvo. Que así, que hagan esto, que pasa esto. No veo, acércame. No. Fue una odisea. Una odisea que yo le agradezco a Freud todo su apoyo y su cariño y la paciencia. Sobre todo eso, paciencia. Hacia dos personas que no sabemos nada de tecnología. Yo siempre les he dicho que todo lo que aquí está, mi esposa es la que es la máster en la computadora, mis hijos también que me apoyan, y pues yo es el cariño y el apoyo que recibo de ellos. Yo no manejo computadora, no porque me vean aquí, yo sé esto, no, yo no sé absolutamente nada. Yo le dije a mi esposa, gorda, ¿me apoyas? Sí. Mi trabajo es transmitir, el tuyo es ver todo lo de la computadora. Y hasta la fecha, ella es la que sube videos, pone videos, edita las cosas y todo lo relacionado con la producción. Lo que vienen siendo los mensajes, yo personalmente los contesto todos y cada uno de los que me han mandado mensajes, ya sea en TikTok, ya sea en Kawaii, en Twitch, en Instagram, en Inbox, en la página o en cualquiera de mis face, han visto que personalmente les contesto. Y pues yo les digo, muchísimas gracias. Suscríbanse a su página de Urbex Freud. Oye, Freud, pon tu link, por favor. Urbex Freud, que es el que estuvo conmigo la primera vez, mi nené bonito, pues a Rosita, que su página se llama, quita el comentario, bebé. Quítalo, bebé. Ahí lo tienen. Ella se llama, su face personal es Rosa Último Lamento, pero su página se llama Último Lamento Las Vegas. No seas malito, Freud, si eres tan amable también de poner el link de Rosita. Blanca, ya aguanta, no te desesperes, es la señal que se pierde. Sí, es cierto que contestas, le diste like al sushi que me prepara en Instagram. Ahí está su página de Rosita, señores, para el que guste suscribirse a su página, Rosita Último Lamento, es ella. No muevas, bebé, no muevas todavía, déjalo allá un momento. Ese es su link, ese es su link de Rosita, Último Lamento Las Vegas, es su página, y pues el que guste estar en contacto directo con esa brujita hermosa, Rosa Último Lamento es su Facebook personal, del cual yo me siento orgulloso de ser su amigo. Mi amor. Ay, muchas gracias, Bronco. Igualmente, ya sabes que yo también estoy feliz de pertenecer contigo y sobre todo de todo lo que yo he aprendido de ti. Pues es yo una... no sé, nada más a decir tonterías y pendejadas, porque de resto nada. Por favor. Ay, ¿qué dice allá? A ver qué dice. Oye, Freud, porfis, pon tu link también, hijo. Pon tu link
porque tú ya hiciste la primera entrevista. Yo estoy pidiendo que los que gusten, él es un niño muy, muy, muy lindo, de que les puede ayudar también en computación y en varias cosas. Yo les voy a agradecer que apoyen. Él se llama, él, su página se llama Urbex Froy. Urbex Froy. Apóyenlo también. Quiere también llegar a la meta. Quiere también transmitirles a ustedes y llevarles entretenimiento. Ay, Bronco, la tecnología no se lleva con... No, no sé. ¿Verdad que no se lleva conmigo, Rosita? Para nada. Chingatazo se lleva conmigo. Pero en lo más mínimo. Soy bruto para eso. Ya me... Muchas gracias, Patsy. Qué linda, hermosa. Gracias. Gracias, mi amor. Nunca viento besos, pero besitos. También Eva ya se agregó a tu página. Pon Urbex Froy, pon Urbex Froy. Pon Urbex Froy. Se van a suscribir a tu página, Urbex. Gracias, Eva. Igualmente, muchas gracias, muy amable. Pues sí, Froy, ponla, por favor. Preguntar. ¿Cómo de que no? De ustedes. Ya dejamos de preguntar, cuenten algo de ustedes. Oh, no importa, ya te dije que vas a llegar a los 500, pon tu página. No quiere llegar a los 500, Froy, porque por ley tiene que salir a transmitir. Una promesa que me hizo en su en vivo. Yo les pido que se suscriban. Ay, papá. Ah, no puedo, Rosita. No puedo entrar por medio de esto. No puedo. Ya me chingó. ¿Qué dice acá? Somos de la era de la prehistoria. Efectivamente, Lunita. Efectivamente, Lunita. Es un placer hermoso estar en tu página. Saludos. Pues. Muchas gracias, Patsy. Igualmente. Ya me suscribí al de Froy, pero no me llevo con... No importa. ¿Qué les dije? Que yo les dije claramente. Inviten a su gente a suscribirse a cualquiera de las páginas. Si no nos quieren ver... No importa, lo que nosotros necesitamos es la suscripción, porque Facebook nos está exigiendo tener 10,000 personas, lo mismo que YouTube, nos exigen 1,000 personas. Entonces, el apoyo que nosotros estamos pidiendo es de su suscripción. Si nos gustan ver o no les gustan o no nos gustan ver, eso ya ya es decisión de ustedes. Porque hay mucha gente que no le gusta lo paranormal, le da miedo, pero su suscripción es la que me ayuda a mí a crecer. Lo mismo a Rosita y lo mismo a Froy. Froy ahorita está haciendo juegos porque él quiere crecer, pero a los 500 suscriptores, él ya me prometió salir a transmitir una transmisión paranormal. Víctor Hernández, efectivamente que irradia muchísima confianza, y es una gran persona. Yo les puedo decir que, como ella dijo, meto mis manos al fuego, y lo mismo, yo no mis manos, entro completo al fuego por esta señora. Ay, gracias, Víctor. Gracias, Bronco. Ahí está. Sorry, pero jamás lo hago. Mi promesa está en pie. Pues ahí está. Pon tu link, hermano, pon tu link, porque vamos... Pero, entonces, ¿cómo vamos a llegar a 500? Si no pones el link, a ver. Gracias, Lunita. No, es que no quiere llegar a 500, no quiere llegar a 500. Pues no quiere porque no quiere hacer el directo. Vamos a dar chance. Gracias, Lunita. Gracias, chula, de veras, Lunita, muy amable, gracias, igualmente. Ahí está, fíjate, ya lo hice, pero el que sí lo ve es mi hijo cuando hace sus videos, Froy. Ya lo viste, Froy, no necesita verte, por ejemplo, Eva. Puede ser su hijo y también el hijo de cualquier otra persona que pueda apoyarte. Hola. Es el trabajo de todos, Froy. Esto es una familia. Esto es una familia y como familia vamos a apoyarnos. Definitivamente. Sabes que acá más comparto mis redes, a pesar de que me digan. Que pongas tus redes. A tu manera, mi manera, la manera de todos, pero todos queremos estar contigo. Efectivamente. Yo, mira, vas a llegar a 500 en un santiamén, hermano. Yo me voy a encargar de que llegues
a 500 personas antes de que abras y cierras tus ojos. Un placer hermoso haberte conocido, aunque sea en línea. Yo se los dije, no se van a arrepentir. Cada uno de los administradores de Bronco Investigaciones Paranormales es diferente. Cada quien tiene su momento, cada quien tiene su trabajo. Es como Patsy. Patsy posteriormente también la van a ver y van a conocerla también como está ahorita Rosita y a cada uno de mi administración. Vas a llegar. Ay, Freud. Llegar antes. Es que es terco mi hijo, es terco. Bueno, es el que conocieron esta última vez. Es terco mi hijo. Y sigan la entrevista que se viene buena. Oye, ¿a quién vamos a poner, Rosita? Porque tú fuiste la afortunada ganadora. La siguiente es... A ver. Tiren. ¿Quién quieren? A ver, tírenlo ya. Patsy. Ay, papaya. Mira, Eva, te voy a bloquear. Ay, no. ¿Quién la vas a bloquear? A su hijo le gusta verte, tu niño. Patsy, exactamente, Eva. Patsy sigue. Sí. Efectivamente. No hay problema, Patsy, por el celular lo puede hacer. Lo que voy a hacer es, yo voy a hacer el en vivo y tú te ingresas y hacemos. Para los que no tienen computadora, yo voy a hacer el en vivo y les doy la invitación para que entren aquí a la transmisión. Tú no te preocupes, tú puedes hacerlo desde tu teléfono. Y pues aquí yo veo todo lo que es la transmisión, mi amor. Uh-huh. De esto es que te conozca la gente, que sepa quién eres tú y pues todo el trabajo que haces para Bronco Investigaciones Paranormales. No tengas miedo, mira, tuvo más miedo Rosita y mira, ahorita está bien tranquila, hasta ni necesitó chocolates. No, esos me los he hecho el ratón para poderme dormir. ¿Ves? Lo que te digo, no sé por qué le tienen miedo a Bronco, no lo sé. Si Bronco es bien tranquilo, ¿por qué le tienes miedo a Bronco? Hey. No es miedo, es precaución, dicen. Sí, le toca a Patsy. ¿Bronco, me oyes? ¿Ah? Aunque si oías. No. Sí, Lunita, le toca a Patsy y ya ahí a ti también le vamos a decir a Bronco. También le toca. Es lo que le iba a decir, que también a ella le va a tocar. Tampoco yo había estado en una entrevista, había entrevistado, pero no me habían entrevistado a mí y estaba que me temblaban hasta las conciencias, Patsy. Así que, sin miedo al triunfo, sin miedo al brujo, a Bronco. Ay, Dios mío. Ya te friseaste como 20 veces, mi amor. Y sí, Freud, que estaba que temblaba. Me empezó a doler la cabeza desde las 9 de la mañana hasta ahorita, lo sigo teniendo todavía. Ay, no. ¿No te conviene hacer entrevistas a Bronco? Ay, no. Y hay gente que quiere entrevistarme y tú muriéndote de miedo. Y sí, fíjate. ¡Cámara! ¡Ah, Freud! Espérate, es muy temprano. Ay. Y luego acá con el compañero Víctor dándome carrillo en el chat. Y ahora le toca a Rosita. No se escapó Rosita. Dije, ay, yo ya me llevo la chiflada. Vamos a una cosa. Vamos a ver si pongo la entrevista de Patsy para el martes.
y la de Víctor para el miércoles. Y ya el lunes yo les transmito normal desde el parque. Digo, para no no pegarla mucho, o si quieren, le hago la entrevista a Patsy el lunes. Como Patsy, puedes lunes. Ay, sí, es cierto. Ya cuando me hablaron en la mañana dije yo, ya me van a empezar a explicar las cosas, cómo lo vamos a hacer, o va a haber en directo ahora, qué bueno, porque ya hace falta. Que me van diciendo, no, ahora te tenemos tu directito, tu investigación. Dije yo, me quedé así. Dije, pues se va a tener. Y pues me va a tener que dar un curso intensivo de un día, le dije, para poder hacer eso. Y sí, así fue como estuvo Freud, pobre de Freud, 5 horas haciendo esto. Sí. Gracias, Freud. Yo, ¿qué dice? Yo hasta el meme hice, es hoy, con la entrevista de Rosita. Sí, yo adrede metí a Rosita, porque es una persona que tiene todo el conocimiento necesario para ayudarme. Tiene toda la actitud y tengo toda la confianza con ella. Entonces, pues, en primer lugar, Rosita, muchísimas gracias, mi amor, por ser parte de la familia. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sí, ya solo me dice, ok, Rosita, pero ok, Patsy, hoy, ahí está, ya dijeron el lunes, pero el lunes lo vamos a tener que hacer un poco más temprano. Acuérdense que como se trabaja el martes, pues no lo podemos hacer a las 11 de la noche, lo tendríamos que hacer, ¿qué les parece? A las 9 o a las 10, para estar una hora, hora y media cotorreando y antes de medianoche. Marito, adiós, sobrino. Gracias. Gracias, María, gracias. ¿Te parece? Martes, mejor martes. Martes. Ratito va a decir que el miércoles y luego va a llegar al jueves y luego va a decir que el viernes. El miércoles no se puede porque le toca a Víctor Canché. Pati, no te escapaste, Sora. Sí, no se escapó. Ahora yo voy a disfrutar de esos nervios. Pero no seas cruel, ¿eh? No seas cruel. Porque te conozco, Mosco, ¿eh? Te conozco. Nomás poquito. Así, es para darle ánimos, así, como ellos me estaban animando, que y él va a tocar. Ligerito. Pero no, como sea, Pati, se siente miedo al principio, te dan ellos un día antes, no duermes 2 semanas antes, pero cuando llegas al día, así se va a ir. ¿Verdad? Ya que está aquí, ya se le quita, ¿no? Ya hasta ni quieres salirte del directo, quieres seguirle toda la noche. Ya nos vamos, ya tenemos más de 2 horas. Por eso lo digo. Ahí está, a las 9 están dando la... yo diría que a las 9 estaría bien. Yo digo que a las 9 estaría bien, ¿por qué? Porque pues trabajamos al día siguiente y pues qué tal si se pone bueno como ahorita y nos aventamos 3 orejas, entonces es mejor empezar temprano y acabamos temprano, señor. Sí, está bien a las 9, Patsy, para que toda la tarde te desestreses o te estreses más hasta que llegue la hora de la entrevista y estés lista para el ataque y o atacas tú a él y ya cuando ya pasó todo ya estás aquí hasta echando relajo como ahorita nosotros, pero de que la hacen, te la hacen. Creo que hubieras preferido ir a un panteón a tener a Bronco enfrente. Fíjate que sí hubiera preferido que se me presentara Lucy y me dijera, hola, vengo en representación de Bronco, que estar aquí sufriendo con aquí con Mr. Bronco. Ya viste, es que dice. Es te como, va a doler, pero te va a doler, pero te va a gustar. No, cielo, no. Ay, Eva. No, luego vamos a agarrar a Eva, espérate. Es que ha estado muy sacalepunta Eva. Ya tiene como 15 días que ha estado de sacalepunta.
Sí, así ya que termine Bronco con los administradores, también vamos a conocer a los Oh, sí, seguidores. claro. Esa es la tirada, Rosita, te lo dije claramente. Víctor Hernández, muchísimas gracias. Más sin sueño, dice. Me da gusto, Víctor, que cuando menos te sirvamos para que no te duermas si es que trabajas de noche. Ahí está, sí. Ya quedamos entonces lunes a las 9 de la noche, directo con Patsy, para que conozcan a un administrador más de la familia Bronco Investigaciones Paranormales. Voy a estar haciendo entrevistas con todos. Ok, Lobito, gracias por estar acá, hermano. Van a conocer a todos y cada uno de los que forman parte de esta gran familia. Y también a los seguidores. No tires la moneda porque el Bronco está loco, Lunita. Bronco está loco, tranquila. ¿Qué dice? No, Luna, yo también estaba dispuesta a esperar hasta el final, pero salí premiada, así que no tengas esperanzas de eso. O sea que preferías al diablo que al bronco. Te Nomás poquito, pasas. ahí nomás poquito. ¿Sí? Ok, Luna, Patsy, entonces el lunes, ya no seas malito, Freud, prepárame el flyer para el lunes a las 9 de la noche, hora México, y yo sí me chiveo, soy niña buena, ya no niña. Ya bailaste, hija, ya entraste al ruedo. Ya solo espera los que haga el toro así. No te preocupes, Eva, no te preocupes. También le damos la oportunidad a las chiviadas. Claro, ¿verdad? No es lo mismo estar dando ahí carrillita atrás del telefonito que estar viendo y que te den carrillita detrás del telefonito. Así que como dicen, diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. Pero despacito, ¿eh? Tranquilita. No, no, Sí, no, no no la más chives poquito, mucho. no más poquito. No la chives mucho. De nada, Patsy. Ahí está Patsy Porfis, dice Freud que si le puedes mandar una foto, mi amor, para que puedas subir tu flyer, te lo voy a agradecer. Olé, toro, toro. Ahí nos vamos a dar cuenta, brujita. Tú, Lunita, a ver qué tal chupas. Ahí vamos a poder darle todas las chupadas que te dé con el Bronco para que le saques toda la información y todo lo que quieras. E igual te vamos a exprimir a ti, mijita. Sí, le vamos a dar con todo a Luna. No, sí, que está, tiene ganas de chupar sangre. Ay, papaya. Ahí le vamos a dar mucha sangre. Sí. Se ve mejor de lejito los toros. No, te vamos a tirar al ruedo, hija. Te vamos a tirar al ruedo. No, que quedamos, que es el martes la entrevista. Ok, ahí está, martes. Martes, martes, en Freud. Patsy, ¿qué más da, lunes o martes? Un día más, un día menos. No te va a quitar los nervios. ¿Por qué? Porque lunes es día difícil para mi negrita y como yo ocupo la sala, como acaban de ver, para mí es mejor martes, porque yo voy a necesitar la computadora. Mira qué suerte tienen los que no se bañan un día más de reflexión. Es un día más de preocupación. Ahí está, que martes no te cases ni te embarques. Pues ya se casó y se embarcó, ni modo. Ella lo dijo martes. Estoy preparando mi castillo de Transilvania. Ahí está. Okay. Bonita de mi vida. Ok, pues miren, ya tenemos 2 horas, casi 50 minutos. Bueno. Yo les agradezco de todo corazón, de todo, todo corazón, todo su tiempo, todo su cariño, todos sus mensajes y todo este tiempo que nos donaron a todos y cada uno de nosotros. Se los agradezco de todo corazón. Y pues mañana no vamos a transmitir, mañana, bueno, hoy es Santo Domingo ya estamos a 10 para las 2.
Y pues el lunes vamos a tener la transmisión acostumbrada. Depende de cómo suba yo, les voy a subir unos videos en YouTube para estar ahí pendiente. Recuerden que el video es grabado, pero el chat como ahorita es en vivo. Todo lo que ustedes pregunten, todo lo que ustedes sientan, todo lo que ustedes vean, pueden ponerlo en el chat y yo con mucho gusto, o cualquiera de mi administración, con muchísimo gusto se los va a contestar. El chat es en vivo, señores. Y yo lo que necesito es llegar a las horas de YouTube, que son 4,000 horas de reproducción. Andamos en 1,200 horas, gracias a todos y cada uno de ustedes, en como un mes más o menos que llevo subiendo videos. Y pues por eso yo les digo, apóyenme, vean los videos, vean los completos, disfruten la transmisión, y cuando estemos en vivo, les pediría de por favor, como ahorita, su apoyo en todo el video. Yo no los voy a poder saludar personalmente en el video, porque es un video ya grabado, pero en el chat, con muchísimo gusto a todos y cada uno de ustedes, se les va a saludar personalmente. Y pues por eso yo le pregunto a Rosita, ¿quieres agregar algo, mi amor, antes de terminar la transmisión? Pues nada, nomás darle las gracias a todos y pues recordarles de que se suscriban y apoyen y estén siempre al pendiente de los directos de Bronco, que ustedes saben que valen la pena estar con él, y sobre todo recordarles a todos los que están aquí, administradores, que la ayuda de ustedes es indispensable para que este grupo progrese y para que Bronco suba. Y pues, 1,800 horas, bebé. Uh-huh. Ya tenemos 1,200 para las 4,000, faltan 2,800 horas. Y pues como lo acaba de decir él, le faltan esas horas y espero contar con todos ustedes para llegar a esa meta. Y pues darle las gracias de nuevo a todos por su calma, su tranquilidad y todo, sobre todo por su compañía y por colaborar con él y sus preguntas. Todos los mensajes también. Y los mensajes y las presencias y las críticas y las y los bueno, obvio de todo bueno que hubo aquí. Y les recuerdo a Patsy que el martes la siguiente, y a Lunita que no se le da, que vaya a Pensilvania y vuelva para el día de la cita, porque aquí la vamos a estar esperando, y que todos descansen y esperamos verlos pronto, y pues que se les quiere, familia, se les quiere. Muchísimas gracias, Rosita. Pues ya oyeron, aquí tenemos a Rosita, Último Lamento. No se les olvide suscribirse a su página. Rosita Bronco, pasen excelente. Ay, ¿por qué me lo quitas? Ay, se me movió solo, sorry. Ahí está Rosita Bronco. Descansen. Gracias, Víctor Hernández, te agradezco de todo corazón. Gracias. Eva, puedes a seguir viendo los videos y compartir. Gracias, Evita, yo les agradezco. Y porfis, yo les repito, somos 550 personas. Con una persona que invite a cada uno, ya hubiéramos llegado a los 1,000. Ya tengo los regalos que voy a entregar el día 16 de septiembre si llegamos a la meta. Por eso yo les pido de favor, apóyenme, pídanle a su gente. Para YouTube no le importa si tengo 1,000 personas y me ven 10, no le importa. Para YouTube necesito 1,000 suscriptores para que me pueda abrir, transmitirles en vivo. Y eso es lo que yo estoy buscando, poder empezar a transmitirles en vivo para lograr las 4,000 horas y ya obligar a YouTube a que me pague mis videos. Lo mismo es Facebook, llegar a los 10,000. Nos faltan 4,000 personas que no llegan, pero bueno, 4,000 personas para llegar a los 10,000, y también forzar a, ya las 4,000 horas de Facebook ya las tengo, ya nos recontrapasamos, tengo como 200 y pico de videos, por eso ya me pasé de las 4,000 horas, solo necesito llegar a los 10,000 suscriptores
para poder ya empezar a monetizar en Facebook. Entonces, yo por mi parte, Bronco Investigaciones Paranormales y Último Lamento Las Vegas, da por concluida la transmisión y la hermosa entrevista que me hizo Rosita de la noche de hoy. Antes que nada, Rosita, muchísimas gracias por tu entrevista, por tu tiempo, por tu cariño, por toda la información que nos diste y sobre todo porque sé que vas a apoyar a cualquiera que necesite tu ayuda aquí en esta familia. Te doy las gracias anticipadas y te deseo lo mejor, mi amor, lo mejor toda tu vida. Gracias, princesa. Pues muchas gracias a ti, Bronco, también, y a todos los que están aquí. Quiero decirles, pues, que estuve muy contenta y muy nerviosa aquí con ustedes, pero más fue lo bonito fue que por fin dejé un ladito este nerviosismo que tenía y pude compartir con ustedes este momento. Y pues gracias a Les Quiere y en lo que ustedes necesiten de mí, pues aquí ya estoy bien metida con ustedes y a sus órdenes, igual aquí con Bronco, gracias a él por esta oportunidad, y pues se les quiere a todos. Muchas gracias. Pues ya oyeron a todos y cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, gracias a los dos por hacernos una noche tan agradable y al ira por las horas de explicación. Ahí está, Froy, también tú eres parte de esta gran familia, una pieza importante, igual que Patsy, igual que todos y cada uno de los que somos esta gran familia. Y también agradezco a los patrocinadores de Bronco Investigaciones Paranormales, como son la Casita de Antonelli y Ópticas Jania, lo mismo que Hotel Luna Nueva, Cafetería Cachito de Cielo, Restaurante Isla Feliz, Cabañas Frida. Todos y cada uno de ellos son parte importante de Bronco Investigaciones Paranormales. Rosita, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo me despido, no sin antes desearles una excelente noche, dulces sueños y un hermoso día. Dios me los bendiga a todos y nos vemos el lunes en otra transmisión más. Bye, buenas noches. Muy buenas noches. Rosita hermosa. Adiós, gracias a todos. Bendiciones. Aquí.